tardes, ya casi noches, desde Albacete. 39 jornadas de liga en segunda división y ni tan siquiera después de tanto tiempo es posible aclarar cómo están las cosas. Solo el Real Murcia lo tiene claro. Los demás, por arriba y por abajo, les toca sufrir. Hoy el Albacete puede ser equipo de primera división, también podría serlo el Real Zaragoza. Todo depende de otro partido que está en estos momentos en juego, que está enfrentando al Levante y al Tenerife, y que hasta hace apenas unos minutos se mantenía con marcador de empate a uno. Si eso terminara así, el Zaragoza sería de primera y el Albacete, ganando hoy a su rival el Getafe, también. Eso sí, el Getafe no creo ni mucho menos que esté por la labor, porque también pelea por seguir en segunda división. Dicho todo esto, Lobo Carrasco, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, como tú dices, y vamos a ver si cae agua, pero en forma de goles, que es lo que estamos deseando todos. Ha caído una buena tormenta en Albacete. La verdad es que ha sido un día un tanto extraño. Alta temperatura por la mañana, por la tarde ha caído esa tormenta. Eso sí, no va a afectar a lo que es el terreno de juego, que está en muy buenas condiciones. Y además ha refrescado un poquito. Yo creo que a más de uno le venía bien un cubito de agua fría para relajarse y centrarse en jugar al fútbol. Está la gente muy tensionada, se están ya recogiendo los frutos, pues sembrados, cultivados y bien cuidados por parte de los chicos de Fernando, que han sido un equipo sobre todo muy lineal, muy regular, y donde una gran perla futbolística pues se juntó a ellos, que es Jandro, al cual tendremos el gusto y el privilegio de verlo esta tarde-noche, porque creo que dentro de muy poco ya lo veremos en primera división, con todos mis respetos para un Levante que ha ido como el Tenerife cuando lo cogió David Amaral, deseando engancharse y con, bueno, tácticamente suicidándose, yendo a una velocidad de crucero que no, bueno, pues que no era la correcta. Entonces, vamos a ver, el partido es muy bonito. Hay jugadores que, bueno, yo, desde luego, si ves que me exalto alguna vez, es porque Crayoveano me hace alguna cosa de esas que tiene en su pierna izquierda, y otros jugadores que vamos a ver, desde luego. Vamos a ver a muy buenos futbolistas. Lo dicho, vamos a estar muy atentos a lo que ocurre en ese partido Levante-Tenerife, también lo que ocurre aquí. Seguro que la afición maña del Real Zaragoza, después de la decepción ayer por méritos del equipo de Enrique Martín, por méritos de Leganés, decía que la afición del Real Zaragoza seguro que estará muy atenta a lo que ocurra en estos terrenos de juego. Vamos a ordenar las cosas, nos vamos a Tres Cantos. Allí está José Antonio Mielgo, siempre con los deberes hechos, para contarnos qué pasó ayer, qué pasará hoy, cómo está la clasificación, y además acercarnos un buen montón de goles de esos partidos adelantados al sábado. Adelante, Mielgo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muchas tareas por hacer y vamos por orden. Primero, resultados de la jornada 39. 5 son ya definitivos. Los 4 que se jugaron ayer: Leganés 2, Zaragoza 0, Las Palmas 1, Murcia 4, Sporting de Gijón 2, Almería 2 y Elche 2, Tarrasa 2. Y uno de esta tarde, Salamanca 4, Compostela 2, ya también terminado. A 10 minutos de su final están 3 encuentros: Jerez 1, Eibar 1, Polideportivo Ejido 1, Real Oviedo 0 y Numancia 4, Badajoz 0. El que importa, sobre todo allí en Albacete, está en el minuto 5 de su segunda mitad: Levante 1, Tenerife 1. Y la clasificación, actualizada ya con estos marcadores de la jornada, está como la ven: el Murcia en primera división, 76 puntos, 70 al Zaragoza, 67 al Albacete, antes de que empiece su encuentro, y la llave que abre o cierra la puerta de primera, el Levante con 60 puntos, con ese empate que tiene ahora mismo ante el Tenerife. Por abajo, lo vamos a ver ya mismo, todo muy apretado, todo en un pañuelo que prácticamente alcanza el puesto duodécimo del Compostela, porque en descenso están con 43 el Racing de Ferrol, con 43 también el Eibar, que está empatando, con 40 el Real Oviedo, que sigue perdiendo, exactamente igual que el Badajoz, que tiene 38, pero que tampoco podemos decir que sea equipo de segunda división. Vamos con Ricardo Sierra, no sé si habrá conseguido retener al protagonista, aprovechamos por lo menos para saludarle. Buenas tardes, Ricardo. Hola, muy buenas tardes. Pues a duras penas he podido retener aquí a César Ferrando, el técnico de Albacete, porque se quería meter para adentro, porque está sufriendo, por lo que está diciendo el público, con ese penalti fallado, como ha resoplado, ¿no? Buenas tardes, César. Bueno, buenas tardes. Es normal, normal, porque si estás solo, como no tienes ningún mensaje, pues estás tranquilo, pero aquí estos son rumores, estos son, quieren darte la noticia y no lo pasas bien, ¿no? No te quieres enterar de nada de lo que está pasando en Valencia, ¿no? No, no, lo importante es mi equipo, que el equipo esté bien, que mi equipo sea el de mitad de temporada y que podamos ganar. Los demás, si nosotros lo hacemos bien, los demás que hagan lo que quieran. ¿Qué sensación tiene ahora mismo el equipo? ¿De impaciencia, de tensión, de una presión añadida? ¿Cuál es la última sensación que te ha quedado antes de que se vayan a calentar? Que es su partido, que están haciendo historia y que la historia empieza por ganar hoy, y que la gente se acuerda de hace unos años cuando subió al Albacete
y hoy lo pueden conseguir también. Eso es una página de historia de Albacete y el que quiera estarlo, pues tiene que trabajar para ello. Lo tenéis muy cerquita, pero los entrenadores sois siempre los que ponéis un poquito los pies en la tierra, a todo el mundo lo intentáis. Pero bueno, hace unos minutos estaba sonando el We Are the Champions en megafonía, está preparado el autobús de dos pisos ya para hacer esa fiesta. ¿Eso cómo le sienta a un entrenador? A mí no me gusta, pero yo comprendo que se tiene que hacer, porque al final no puede llegar a hacer a todas las cosas, pero nosotros lo que queremos es tener los pies en el suelo, que los jugadores están ahí por su trabajo, que se metan en su trabajo y nada más, y lo demás poco a poco vendrá. Hablando del trabajo y un poco del plano deportivo, el Albacete en las últimas jornadas está flojeando un poco, ¿no? A base de empates, está ahí. ¿Qué ha sido? ¿Con una especie de conformismo por toda la renta que tenía o qué ha pasado? Yo creo que ansiedad, nervios. La quiniela es subir contra Compostela, subir el día del Oviedo, era impensable. Estamos 4 semanas antes de terminar la liga, podemos subir hoy y estamos asustados. Yo creo que esto es un premio que hay que vivir y que a lo mejor no hemos sabido digerir en su momento y se ha convertido en nervios, en ansiedad y nos han agarrado las piernas, ¿no? Pero hoy es nuestro día y hoy no podemos fallar. Comentabas eso anteriormente también, que la ansiedad, decir, uy, como no subamos hoy, ya no lo jugamos después, tal. Dice, cuanto antes por quitar esa ansiedad extra, ¿no? Sí, sí, para quitar la ansiedad. Pero también ayer les dijimos a los jugadores que si subes hoy vas al ayuntamiento y ya ha pasado, ¿eh? Entonces lo bueno es jugarte algo, ser jugador de fútbol, que quiera vivir en esta profesión, los nervios, el estrés y la ansiedad es normal. Y el buen jugador es el que consigue dominar eso. Entonces ellos, sobre todo la gente joven, están aprendiendo la lección y esto siempre les servirá para ser mejores futbolistas. Bueno, muchas gracias, que tengáis suerte, no te dejamos para que te retires. Gracias. Gracias a César Ferrando, gracias también por ser tan explícito y hablar tan bien de fútbol, desmenuzarlo de esa manera. Nos vamos rápida publicidad, que nos pilla, volvemos enseguida, hasta ahora. Bueno, pues aquí seguimos en el Carlos Belmonte, que progresivamente va cubriendo todo su aforo. La entrada va a bordear el lleno. Vamos a repasar alineaciones y prensa cuando nos llegan también finales. La victoria del Numancia, que hunde de forma casi definitiva al Badajoz. Ahí aparecen los hombres de Pepe Mel. Vamos a aguantar unos instantes y vemos la alineación del Albacete, con Roa a la portería, defensa de cuatro con Pedro, Oscar Montiel, Siviero y Padilla. En el medio campo, Pablo Sierra a la derecha, a la izquierda del Porte. En el medio, Simeón con Jandro por delante, Durey, Jesús Pereira en punta, Cano, Buades, Iván Díaz, Monteano, Álvaro, Peña, Miquel en el banquillo de César Ferrando. Enseguida el once del Getafe con Pindado a la portería, Casado, Tena, Nano, Mario, Edgar, Vivar, Dorado, Rivas, Alberto, Chica, Crayo, Beanu y Michel. Nacho, Chiqui, Esteban, Ferrer, Fusué, David, Poquito en el banquillo, salta al terreno de juego. El Albacete, el sueño está ahí. Yo creo que Ferrando lo ha dicho con palabras muy sensatas, que juegan al fútbol, pero que estén conscientes de que no todos los días se puede hacer historia en el club. Cautelosamente, pero seguro que habrá instruido psicológicamente a esos chicos que saben que al ser profesionales tienen que jugar pues con lo que toca, en temporadas malas con el descenso y en temporadas buenas pues probablemente, y esperemos que sea durante mucho tiempo, quedarse en primera división. Si están en segunda, pues ascender a primera. Vamos a ver cómo se comportan, pero yo como deportista lo que sí puedo anunciar a todo el mundo es que por muchos nervios, por mucha tensión, por mucho que tengas en el cuerpo aglutinado, cuando sales al terreno de juego, ahí se demuestra la calidad, la autenticidad del jugador, la grandeza. Ahí vemos lo que cuenta la prensa de Albacete, la verdad, primer match ball, y es que es la primera oportunidad para el Albacete Mundo Deportivo. El Albacete espera regresar hoy a la máxima categoría. Mientras el diario Marca, el Albacete no quiere que le levanten el ascenso. Y el diario AS, el Albacete puede tener su gran día. Bueno, frases muy similares, frases que prácticamente se repiten. Adolfo, los protagonistas en el campo y Ricardo Sierra, como siempre, bien acompañado. Así es, con Pepe Mel estamos ahora, el técnico del Getafe. Pepe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Imagino que habéis venido a hacer vuestro partido independientemente de lo que pase con el Albacete. Hombre, claro, nosotros todavía matemáticamente no estamos salvados, ¿no? Por lo tanto, tenemos que intentar ganar aquí. Con 49 puntos, dices que todavía no lo tenéis, porque los de abajo están apretando mucho, ¿no? La segunda división es siempre igual. Cada partido es un mundo, hay que pelear mucho. Nadie tiene conseguido nada, salvo cuando pita el árbitro, y por lo tanto, la mentalidad ganadora, agresiva, y ir a por el partido. Si nos metemos atrás con este ambiente,
podemos salir hasta goleados. Y yo lo que quiero es que el Getafe no sea un invitado porque tiene que estar ahí, sino porque al final sea protagonista de esta fiesta también. También te dices, quizá le podéis sacar también partidos si las cosas se ponen pues propicias para vosotros pronto. No, no, yo lo que quiero es que mi equipo juegue como sabe, que no se deje atenazar por los nervios y por el ambiente que no están acostumbrados. Piensa que este equipo hace muy poco era de segunda B, por lo tanto vamos a intentar hacer las cosas bien y ponérselo difícil al Alba. Mucha suerte. Venga, hasta ahora. Gracias. El Getafe, que también es protagonista y también son protagonistas las víctimas del tremendo accidente de ferrocarril que se produjo esta semana en tierra de Albacete, en Chinchilla. 19 fallecidos, 3 personas que todavía están peleando por salvar la vida. Por eso, bandera de Albacete, bandera de la ciudad de Murcia, con crespón negro hermanando a ambas ciudades, hermanando también a las dos comunidades autónomas. Por todo ello, se va a respetar un minuto de silencio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dale, Señor, un descanso eterno y bien para ellos y los adversarios. Descansa en el mapa. Una oración que ha puesto los pelos de punta. El fútbol, que lo poquito que puede hacer a veces es transmitir ilusión y, bueno, si de algo vale para confortar a aquellos que ahora están en una situación muy, muy difícil. Pues ahí queda esa respuesta de la afición de Albacete, de los componentes de los dos equipos y del mundo del fútbol en general. Acompañamos a todos los familiares que se han visto envueltos en este desgraciado accidente y decir efectivamente, Adolfo, que el fútbol es un antídoto a la depresión, a las malas noticias, para intentar pues girar algo que muchas veces no tenemos puesto en el camino, no pensamos que nos puede tocar y algunas veces pues está ahí. Entonces, ¡viva el fútbol! Viva la alegría dentro de lo que cabe. El partido que comienza en Tres Cantos en Madrid también está bien seguro. Joaquín Ramos Marco, que es quien en breve nos va a hablar, si le dejan los futbolistas, porque se estira el Albacete, el balón cruzado, intentaba rematar Duré. Al final la pelota a córner. Joaquín, no están por la labor de que te salude. Castillo Estevez es el colegiado de hoy. Buenas tardes. No te preocupes, buenas tardes. Digamos que ojalá, habláis mucho de protagonismo, ojalá que él no sea el protagonista, porque el partido tiene mucho interés. Y él recientito ahí en la categoría, esperemos que saque el partido adelante con corrección. Gracias, Joaquín. El encuentro que ha comenzado con ritmo, con brío. Primer lanzamiento de esquina de Simeón, quien está mimando la pelota, quien está junto al banderín de córner. Atención a la oportunidad del conjunto castellano manchego. El balón de Simeón lo saca a la zaga del Getafe. Mal despeje de Edgar. Aprovechó el buen trabajo anterior de Tena, que había sacado el balón hasta la frontal. Es Pablo Sierra quien juega la pelota. Pablo Sierra pegando en esa banda derecha, por detrás va a tener a Pedro, ha tenido que recomponer la defensa César Ferrando. Sí, pero ya lo ha hecho muchas jornadas o varias jornadas en la liga, en el transcurso del campeonato, y no se ha resentido. Ese es el hecho para mí más destacable de este equipo. Ha salvado a Roa muchas veces, aunque Roa se ha comportado en algunos partidos, sobre todo en la segunda vuelta, pero hay que decir que con esa defensa se puede viajar a Primera División. Recuerden un horario en torno a las 9 y cuarto, 9 y 20 de la tarde, más o menos esa hora se prevé que termine el partido entre el Levante y el Tenerife, que hasta el momento estaba igualado a uno después de que errara un penalti Gabi Amato. Con ese marcador el Real Zaragoza de Primera División, con ese marcador si ganara el Albacete, también de Primera División. Edgar con la pelota, juega el Getafe. Erró en el pase, recupera el balón Simeón, que no tiene ningún apuro en retrasar para Roa, de negro. Sí, es de foto, de verdad, ¿eh? su estampa. Hoy está, bueno, quiere ponérselo muy negro al Getafe, porque otra cosa, vamos a ver cómo se comporta también en la portería, porque es un jugador con experiencia y clave en este Albacete.
anulando a Yacine Roa en la portería. Atención, ese balón que ha metido Candro, puede llegar Pablo Sierra, tiene que salir Pindado, se lleva de milagro el balón, evita el saque de banda, al final se hace un lío. No lo evitó. Pero bueno, pues no. Afortunadamente para él. Y permíteme un momento, Joaquín, me ha parecido pues temerario lo que ha hecho, porque claro, meter otra vez el balón era fácil. Pereira hacia Duré, demasiado largo, Pindado. Ponerle en bandeja un posible tiro a portería desde ahí a un jugador del Albacete, entonces... Sí, muy, muy atrevido, o sea, perfecto en la salida para pues abortar la incursión de Sierra, pero yo no hubiese realizado, bueno, yo sí, porque soy delantero mentalmente, pero no, si fuese portero no hubiese hecho esa, no hubiese ejecutado esa acción. Balón largo e impreciso que le cae en el pecho a Padilla. Padilla busca a Jandro. Jandro que sale momentáneamente de la presión de Vivar Dorado, que metió la pierna por detrás. Hay falta, Joaquín. Sí, eso fue lo que pareció. Falta de Vivar Dorado sobre sí, Jandro. Existe, aunque podía parecer que pegó el balón, pero no. Jandro las va a querer todas, las va a pedir todas. Sí, va a tirarse por detrás de, como siempre, de Pereira y Duré, que van a estar ahí arriba, para ver si pueden mover a los centrales y que él pueda meterse con el balón y presentar algún servicio para que ejecuten los dos goleadores, que van a estar muy atentos. De momento, el Albacete quiere el control, el balón y dominar en todos los sentidos al Getafe. Atención a Edgar, intentando hacer daño por la banda derecha, el cruce del capitán Padilla, la pelota, saque de banda. Hoy no cuenta el Albacete con Pablo en defensa, está con la selección sub-21. También Barry va a estar con la selección sub-21. Jugador del Albacete que ha sido elegido para sustituir a Arteta. Michel que cuelga el balón, buscaba a Edgar, responde bien Siviero. La pelota que sigue siendo para el Getafe, retrasando Rivas, buscando el apoyo en corto con Tena que mueve la pelota más hacia el lado izquierdo, ahí recoge Mario. Voy a recibir entre líneas Jika Krajoveanu. Ahora tiene la posesión de la pelota el Getafe en estos primeros minutos de partido. Ricardo, en la grada, muchísimo interés porque el Albacete marque pronto, pero yo creo que cuando vean cómo juega el Getafe también se pueden llevar algún susto. Trata muy bien el balón. Bueno, pero de momento ahí está la gente ahora mismo del Carlos Belmonte, como decías anteriormente, que prácticamente está rozando lleno. Todavía continúa entrando incluso más gente, está votando. Yo creo que también un poquito a la espera a ver de cómo termina ese partido entre Levante. Y por cierto, apuntabas que Pablo está con la sub-21, efectivamente, no está jugando aquí con el Albacete. Y es que además me han comentado, bueno, que comparte habitación con Corona, el jugador del Zaragoza, y que están los dos allí viendo, bueno, viendo no, siguiendo el encuentro entre Levante, porque esa habitación de los dos sub-21, Corona del Zaragoza y Pablo del Albacete, pueden ser de primera hoy. Sería su fiesta particular. Atención a Del Porte que le mete ese balón a Duré. El argentino en el pico izquierdo del área grande, Del Porte que pisa zona de peligro, el balón atrás, al final cómodo para que termine despejando Nano. Buena cobertura defensiva, bien alineados los defensas del Getafe, pero Duré siempre rescatando, cogiendo balones donde normalmente otros jugadores pues se entregan a esa falta de fe. Él, dentro de sus cualidades, la fe me parece algo importantísimo para cualquier cosa que quieras hacer en la vida, y a Duré le sobra. Y por cierto, Ricardo, un detalle, Parry no le veo ni en el banquillo, no está en el 11 titular, tampoco aparece por lo menos en mi lista suplentes. No está entre los convocados, estaba, bueno, pues con el resto de jugadores que no han entrado en la convocatoria, estaba echando al por ahí, pero está en la grada. Un tanto sorprendente, paradójico, elegido para ser internacional y que hoy ni tan siquiera esté en la convocatoria. Rivas, el Getafe que ahora hace que el Albacete se retrase un poquito. Falta de Siviero, como apunta Joaquín, sobre Michel. Está saliendo mucho de la posición de delantero centro idéntico para acercarse, y supongo que esta falta la va a tirar, como no, Jika Krajoveanu, que ahí tiene distancia, pero tiene potencia y sobre todo técnica para intentar sorprender a Roa, sobre todo si bota el balón, que no lo hemos dicho. Permíteme, Adolfo, hay que decir que está el campo maravilloso para los regateadores y para los que se tiran por el arras de suelo intentando tocar el balón, siempre y cuando no cometan una falta de esas que a Joaquín se le eriza el pelo o el vello, iba a decir. ¿A quién? A nadie, Joaquín. No iba contigo. En fin, que se empiezan a abrir de nuevo los paraguas, la lluvia que vuelve a estar presente, un peligro más para los porteros. Lo avisaba Lobo Carrasco. Krajoveanu, que ya en sí tiene peligro en sus disparos, ayudado por la humedad de la hierba, puede ser
prácticamente letal. Ahí va el rumano. El veano que busca el centro. Va a despejar momentáneamente Siviero. Recogió el balón Mario. Mario que se lanzó ahí. Y el árbitro Joaquín, que estaba a medio metro, lo ha visto bien. Y él pensaba, dice, me meten el pie. No, pero no le metieron el pie y se tiró al suelo. 7 minutos y medio de partido. 0-0. En este marcador, el Albacete no sería matemáticamente todavía equipo de primera división. Crayo Beano ha querido jugar con Mitchell. Ahí se ha complicado durante unos instantes el futbolista del Albacete, que era Pedro, que le pedía disculpas a Óscar. Y Kika, que se, no se asustó, en el terreno y con balón no se asusta, pero sí que le tomó demasiado respeto a la distancia y por eso no quiso ejecutar directamente en el anterior fallo. Toca de cabeza Mitchell, va a recuperar el balón el Albacete, que quiere salir a través dejando Crayo Beano, le va a robar el balón. Rivas levantó la cabeza, golpea arriba Roa. Ahí vio que no tenía presión encima de... Por eso no quiso atajar el balón muerto para ahora sacar con la pierna derecha. Toque de cabeza por parte de Nano. Juega Pablo Sierra. Duré siempre muy móvil, yéndose a las dos bandas, intentando facilitar el trabajo a los hombres de buena llegada que tiene el Albacete. Sí, abriendo sitio. También en el Getafe hay que tener mención, o sea, hay que tener cuidado con Vivar Dorado, que es un jugador que llega muy bien y que sabe disparar desde media distancia. Sobre todo pues si el Albacete se abre, cosa más muy, muy difícil, porque por eso Mitchell y Cayo Beano están intentando pues acercarse, jugar para sus centrocampistas y abrirlos un poco. Es muy difícil, el Albacete tiene muy, muy bien ensayado el sistema. Sí, sí. Yo no sé si le ha visto a Padilla, ahora tiene el balón Siviero, yo creo que va a echar el balón fuera. Sí, sí, lo ha pedido todos. Es Mario. Es Mario, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, es Mario, me parece que no sé si ha recibido un pisotón, un golpe en la mano, sí. Se está quejando de la mano derecha. Ven a Mario recuperándose de ese golpe que ha sufrido. Y Pereira pisa la mano cuando la tiene apoyada en el suelo, acción involuntaria, pero muy, muy dolorosa. Sobre todo por fuera. Ven a César Ferrando, el entrenador que, con permiso de David Vidal, en el Real Murcia, yo creo que ha sido la auténtica sensación de esta temporada. Va a sacar Padilla. Vemos que iguala el Córdoba ante el Racing de Ferrol. Un partido que no tiene desperdicio porque los dos equipos están al borde del precipicio de la segunda B. Anticipado Mario, el balón que sale fuera. Pedro, quien va a sacar desde la banda derecha del ataque del Albacete. Candro. Muchos metros hacia atrás, o sea, mucho recorrido, mucha distancia. Con pintado y la verdad es que de momento tiene que jugar por delante. Mario quien conduce la pelota, la defensa del Getafe muy adelantada, le come terreno ahí al Albacete y de momento está consiguiendo el objetivo de ganarle el mediocampo. Sí, por ese hecho sobre todo, porque quieren construir bien desde atrás, pero cuidado con la velocidad, no llega duro. Pablo Sierra quien buscó ese pase en profundidad al despeje con potencia de Tena, que ha enviado la pelota a la grada. Uy, ese gol. Y atención, gol, que el Levante marca, Castaño le da vida al conjunto que hasta hace apenas unos minutos parecía ya totalmente fuera de juego. El Levante que se aferra a sus opciones de ascender. Gol de Castaño, 2-1. Y con este marcador, ganando el Levante, nada de nada. Es decir, no puede subir el Albacete, no puede subir el Real Zaragoza. Es Pablo Sierra quien intenta desbordar a Mario. Al final, lo único que consiguió es perder el balón. Vivar Dorado, Ricardo. Silencio como en los toros en la grada de este Carlos Belmonte después de conocida esa noticia del gol de Levante. Sí, ha enmudecido completamente ahora mismo la grada del Carlos Belmonte. Se le ha ido pasando la noticia de unos a otros. La mayoría, la verdad, que tenían esas emisoras conectadas y los que no, pues se lo han ido diciendo. Y bueno, imagino que con el paso de los minutos se irán animando con el propio Albacete. Incluso también el banquillo ya sabe también ese gol de Levante. Ha indicado falta en esa acción de Alberto el colegiado, Joaquín, rigurosa. No, pero falta porque fíjate lo que hace el jugador del Getafe. Sí, falta por muchas cosas. Primero por levantar el pie, segundo por empujar antes de entrar. Llegaba como una auténtica locomotora Pablo Sierra. Ha conseguido finalmente provocar esa falta muy cerquita del costado del área del Getafe. Y me gusta algo que diferencia a la gente inteligente. Jandro, por ejemplo, corriendo iniciando desde 20 metros más atrás de su posición habitual, que es media punta,
está jugando a un primer toque como si fuese un repartidor, un director de juego. Eso es ser inteligente. Atención a Simeón. Tiene la frontal del área Pablo Sierra, que puede ser una buena opción. Simeón quiso tocar Duré, no pudo llegar Jesús Pereira como pretendía. Porque no le dejaron. Ha pitado, sí, sí. No le dejaron. El árbitro que al final no sé qué ha indicado, no sé si falta de Jesús falta Pereira. De Pereira. Pero creo que fue al revés. Sí, en la estrategia me dio la impresión que era para cazar el balón en primera instancia, que es lo que pensé, que con ese movimiento iba a perseguir Duré, pero no les salió como habían ensayado o preestablecido. Cambro todavía en terreno del Albacete. Le presiona Crayoveanu. Se ordena muy bien el Getafe. Está tapando todos los agujeros y sobre todo, como decíamos antes, está bloqueando la línea de creación del Albacete. Pedro desde atrás ahora ha conseguido encontrar a Duré. El control no es bueno. Le facilita la tarea al defensor, que Estena. Riesgo defensivo, porque se ponen a 8 metros, juntan muy bien las líneas, pero cuidado con los pases interiores, esos pasillos que sabe explotar Alejandro y algún jugador más. Cuidado con Mitchell, está con el Oscar Montiel. Mitchell, que tiene problemas para retener la pelota. Oscar Montiel, que se lanza al suelo, el balón que sale por la línea de fondo. La portería que indicaba Joaquín y que indica también Castillo Esteve. ¿Alguna tarjeta amarilla de alguien? Sí, ya está ahí. Joaquín. Para Mario puede ser o para Alberto. Alberto en el anterior, sí. Alberto. Sí. Está ni mucho menos conforme el número 11 del Getafe. Eso demuestra, permíteme Adolfo, actitud. O sea, el Getafe, porque las matemáticas de la clasificación lo dicen o lo requieren, pero también se ve pues ese estado de de intentar ganar el partido y no conformarse pues con salir al campo y jugar una jornada más. Y además el Getafe defiende sus intereses, ese objetivo de la permanencia matemática, también el objetivo de hacer historia, de conseguir su mejor clasificación en la segunda división, que eso para un equipo modesto y como dice, sí, Pepe Mel, que hasta hace 4 días era de segunda B, pues es un interés máximo también quedar ahí reflejado. Y poner una cuota alta y sobre todo pues demostrar que en esta segunda vuelta han sido pues, prácticamente el equipo revelación, porque estaban abocados al descenso y salieron con mucha energía. Mario, quien tiene el balón, de momento el Albacete sin encontrar el tono al encuentro, entradita por detrás. Simeón. ¿No es Simeón? Sí, me parece que sí, ¿verdad? Toque sobre Alberto y va a seguir el mismo criterio el colegiado, mostrar también la cartulina amarilla, futbolista del Albacete. El colegiado ha preguntado antes de enseñar, ¿está Biot? ¿Está Biot? No. Está sancionado por acumulación de cartulina. No lo habrá dicho porque quiere ser árbitro cuando acabe fútbol. También. Pero mejor ahí igual para comentar con la bolanchita. Creo que le gusta el fútbol al completo, como jugador, el futuro también como árbitro. Se llevaba la pelota Duré, pero entiende el colegiado que empujó a Mario. Carga ilegal. Sobre todo cuando el jugador contrario iba a saltar y tú le metes el cuerpo como ha hecho ahora. Sí, el amigo Duré. Levemente, pero efectivamente, Joaquín. Sí, lo suficiente. Perfecto. El control, permíteme, Jogi, ha sido majestuoso, que con la suela, perdón, con el exterior, ha bajado primorosamente el esférico. El porte, Duré, Jesús Pereira, vamos a ver si ve a Pablo Sierra, ha preferido jugar con Simeón. Simeón sí vio a Pablo Sierra, el envío no fue bueno, pero Duré aprovecha el mal rechace, sigue Duré, en la frontal Duré, continúa Duré, se mete en el área Duré, el centro atrás, Pereira, no golpea Pereira, del porte, ¡qué paradón! Pindado a córner, el disparo seco del francés del porte. ¡Qué reflejos de Pindado! Muy bien, la intervención, el disparo a bocajarro y sobre todo la posición, porque Duré, en vez de disparar o crearle ahí una vaselina a Pindado, ofreció un posible remate. Ven la verticalidad de Duré. Pereira falla y del porte recoge en la posición que tiene que tener un centrocampista zurdo en esa jugada. Va a sacar de esquina Simeón, el balón hacia el primer palo, la prolongación de Duré, el cabezazo por parte de Jandro.
Al final la pelota se la quiso llevar Edgar, más hambre bien, en Luis. Pablo Sierra, que tenía la vista puesta en la escuadra izquierda del marco de Pindado, pero se le fue. He visto un reflejo ahí rápido por pues, de esos goles que nos han deleitado jugadores como Zidane, como Beckham, jugadores que saben roscar maravillosamente el balón, darle curva al esférico, con el interior o con el exterior, casi siempre suele ser con el interior. Gol del Terrassa también, es verdad que en el reportaje que hemos visto, maravilloso. Hay buenos chutadores en la segunda división. La sensación de que algunos se empeñen en desprestigiar un poco esta categoría, pero solo hay que ver los resúmenes. Salen perlas, salen buenos futbolistas que terminan triunfando en primera. Crayoveanu, Casado. Y que Crayoveanu apoyándose en Vivar Dorado. De nuevo el rumano se deja la pelota atrás. Ha robado Simeón. Simeón que insiste buscando la velocidad de Duré. Ahí se complica un poquito Tena. Al final sacó el balón Tena, pero se lo regaló directamente a Simeón. Pablo Sierra, que estuvo a punto de hacerse daño porque resbaló ahí. La verdad de la lluvia, sí. Está muy rápido Pablo Sierra, vamos a ver. Vuelve a recuperar la pelota, centro de Pablo Sierra, que iba en una dirección incierta. Pindado, que no vio claro dónde colocarse. Al final saque de portería. Pindado, que quiere dar muestra de su profesionalidad, de su saber hacer en la portería, borrando ese partido, pues que desde luego no le salió técnicamente bien ante el Leganés, y que hoy tiene una oportunidad maravillosa de demostrar lo buen portero que puede llegar a ser. Es Mario quien ha jugado con Alberto, este tiene que retrasar, apoyarse en Rivas. Rivas con Casado, el lateral diestro, tiene cerquita a Tena. Tena busca el pelotazo con la pierna izquierda, buscando a su vez a Jika Krajoveanu. Buen control del rumano, tiene dentro del área, esperando a Michel. El centro, intenta evitar Pedro, fuera, córner, y al final el lanzamiento de esquina. El asistente, y así le había ido, yo creo, ¿eh? Sí, el asistente maravillosamente colocado, yo que estaba ahí mirando exactamente a ver qué pasaba. Muy buena la posición y el control de Jika, que desde ahí te puede sorprender con un empeine exterior y dejarte clavado en la portería. Es el primer córner del Getafe, ha sacado Pereira como si fuera ahí un central más. Duré, Jandro, excelente el control de Jandro, duerme la pelota, levanta la cabeza, ve que Duré le ofrece un buen espacio. Atención a Duré, Pereira por el centro, acabó el partido entre el Levante y el Tenerife, del porte. Y al final Edgar que despejó, es decir, ese final que acaban de ver, lo que deja claro es que pase lo que pase, nadie sube en esta jornada 39. Es decir, el Levante sigue vivo, lo cual tiene un mérito tremendo. Qué fe, después de fallar un penalti. Ese gol de Castaño que mantiene vivo al conjunto valenciano. El Zaragoza tendrá que esperar. Y el Albacete, independientemente de lo que haga hoy, tendrá que esperar. Eso sí, la semana que viene, se lo adelantamos ya, 12 de la mañana, estaremos en Zaragoza. Real Zaragoza-Albacete. Sin comentarios. Centrémonos en esta batalla que le queda aún al Albacete, porque de no ganar va a sentir un poquito cerca la presión. Corre Vivar Dorado, también se cruzaba de por medio Oscar Montiel para proteger, ninguna dificultad para Roa. 20 y medio de la primera mitad, el mensaje ha llegado a la grada, Ricardo, pero la grada reacciona positivamente para el Albacete. Sí, en el marcador electrónico aparecía esa circunstancia, ese pitido final en Valencia y ya esos pitidos de aquí del público, pero rápidamente para animar al Albacete. Yo creo que ya se van a olvidar de ese partido y ahora a centrarse en los tres puntos que necesita el Albacete. Sobre todo a centrarse en el Getafe, que está demostrando que es un equipo de fútbol, que no hace tonterías con el balón y que hay que respetarle. Sí, cuidado con Pereira. Pereira poniendo a prueba la velocidad de Casado. Casado que llegó in extremis, pero llegó al final Pindado. El partido, tácticamente, está para un velocista. O sea, quiero decir, si Duré y Pereira tuvieran un poco de piernas, no voy a decir que lleguen a la velocidad del Piojo, por ejemplo, Piojo López, está muy bien, porque simplemente es estar muy atento a ese pase interior entre pasillos, entre los centrales sobre todo, entre central y lateral, para recogerlo y plantarte en el mano a mano con Pindado. Pero vamos a ver a lo que juega el Albacete, que parece pues que ha bajado un poquito la intensidad del inicio. Se ha hecho daño Nano, está tendido cerca de la posición del banquillo del Albacete. Vamos a ver si Pindado, el árbitro, toma medidas. Pindado que va a echar la pelota fuera, el juego se va a detener para que sea atendido el futbolista del equipo madrileño. Adolfo. Sí, Joaquín. Están viendo el cambio.
dice que te he oído decir que el plus da Zaragoza Albacete, ¿no? Correcto. Pues igual por la mañana ya están un poquito más tranquilos los jugadores, porque el Racing de Ferrol Albacete es el sábado a las 6:30. 6:30 el sábado. Racing de Ferrol Levante, 6:30 del sábado. Con lo cual, después de ese partido, pues ya va a estar todo más o menos claro. Es decir, si el Levante gana, obliga a Zaragoza y Albacete a hacer lo propio, si quieren tener matemáticamente las cosas resueltas. Pero en fin, vamos a lo nuestro. Duré en la media luna del área, deja para Delporte, este ensaya el disparo, se le va demasiado cruzado. Y es cierto lo que apuntaba Joaquín, van a conocer el resultado y van a saber a qué tienen que jugar. Exacto, para cuadrar los números y decir, pues mira, nos vale empatar, nos vale ganar o perder, seguro que no, porque ese gol de Castaño mete 62 puntos en el Guarismo y a partir de ahí a seguir soñando para el Levante, que se ha enganchado pues casi milagrosamente. Eso sí, vaya partidito también con el Racing de Ferrol, aferrándose a unas opciones que se le escapan de mantenerse en la categoría. Esto va a estar muy igualado hasta el final. La verdad es que nos alegra porque va a haber mucha emoción y nosotros se la vamos a contar desde aquí, desde Canal Plus. Es Pedro quien juega la pelota, Pablo Sierra, que empezó muy bullicioso pero que ha ido perdiendo en intensidad en su contribución al juego del Albacete, que no lo tiene ni mucho menos claro. Ahí suelo Jesús Pereira. Ahora por detrás de Mario pues, sí. Ricardo, se va a producir ese cambio que anunciabas anteriormente. Sí, Nano no podía continuar, se ha retirado ya el jugador del Getafe y ha entrado en su lugar con el número 14, Josué. Pues está ahí bien mojadito y esperemos que bien habiendo calentado bien. Padilla, Reduré, el balón no iba ni mucho menos bien dirigido, tampoco ha tenido ahí fortuna en el control el recién incorporado Josué. Saque de banda para el Albacete, 0-0. Ya se pasaron las euforias y los sueños de ascenso inmediato. Ahora toca ser realista, como decía César Ferrando, y pensar en este partido, como decía también Pepe Mel. Su equipo estaba absolutamente volcado para hacerlo bien y no quería pensar tampoco en nada más. Simeón jugando con Pedro que quiere meter para Pereira, también bien, aparece Duré. Se queda ahí, ha estado rápido y listo. Sí, porque si deja girar o controlar simplemente a Duré, se le complica la vida. El recién incorporado va a tener mucho trabajo ahí, sobre todo para vigilar los movimientos del argentino. Pereira. Pedro hacia Duré, salía en posición correcta, aunque pedían fuera de juego algunos defensores del Getafe. Duré por la línea de fondo, ahí quiso sacar el centro, el balón desviado por un defensor, lo termina despejando Vivar Dorado. Acción de cabeza de Óscar Montiel para Roa. Portero argentino, el Lechuga, como le apodan, el ex del Mallorca. Jugó con Padilla para Delporte, este ha tardado en arrancar, aún así le favorece el bote del balón. Delporte, que llega en buenas condiciones para centrar el balón de Delporte. La pelota que cogió a media salida Pindado. Insiste Pablo Sierra, Jandro amaga, Sandro cae, Jandro ha caído dentro del área, no pasa nada. Pablo Sierra, Pereira, gol. Gol del Albacete, marca el Tortuga, marca Pereira. El extremeño que adelanta a los castellano manchegos. Albacete 1, Getafe 0. Muchos hombres por delante del balón. El Albacete, cuando tiene a Jandro distribuyendo, se encuentra cómodo. Sierra, Delporte están penetrando, están haciendo el uno contra uno bien y profundizando, que es lo que se requiere en las alas. Y ahí ha aparecido Pereira, que este sí que no piensa como otros en controlar, en hacer otras cositas que pertenecen a ese tipo de, no que sea su cualidad, el goleador nato, pero sí, pues cuando está en el área no piensa tanto como otros, sino que ejecuta la idea con mucha velocidad. Ahí lo vamos a ver. Alejandro. Y ahí, sí, toca el defensa también, pero ya era tarde, Jesús. Pereira marca, Iván 21, da la sensación de que le espoleó David Villa del Sporting y se ha animado a marcar de nuevo el jugador del Albacete. Ricardo, ¿cómo ha caído este gol?
Así es, un gol más para el máximo goleador de momento de la liga, pues con esa alegría lógica por parte de los aficionados, por parte también del banquillo, y es que aunque sabedores de que matemáticamente no pueden conseguir el ascenso hoy, este tanto de Pereira les acerca mucho más. Es Casado quien juega el balón, en el Albacete que toma el mando de las operaciones, toma el mando del marcador. Alberto quiere romper a Pedro, intenta buscar la línea de fondo, no lo va a conseguir, ahí tapa muy bien el Albacete con dos hombres porque Sierra también bascula para ayudar al compañero. Pereira, con algo de fortuna, pero se escapa de Rivas, continúa Pereira, Lure estaba en fuera de juego, al suelo Pereira. Y Barbarao le carga por detrás. Falta que creo que al final no ha conllevado a amonestación, que era lo que estaba pidiendo el medio equipo del Albacete y también gran parte de la grada. Una Pereira, es el hombre gol de este equipo esta temporada, ya con, dice, pie y medio en el Mallorca, que es el equipo de procedencia y que tenía una opción de recompra, pero bueno, eso habrá que verlo ya al final de temporada, donde los despachos del Albacete van a tener que trabajar mucho porque hay muchísimos pedidos y este equipo va a tener que recomponerse. Sí, pero evidentemente han cogido una línea en el organigrama, digamos, económico, pues sana, y desde luego no van a arriesgar más de lo que tienen, aunque la primera desde luego es mucho más exigente, en el sentido de que la calidad hay que subirla, y seguro que la afición va a tener jugadores de alto nivel técnico, pero que como todo tiene que estar envuelta en una palabra, que es equipo, equipo y equipo. Bueno, he dicho tres, pero es la misma. Sí, pero es algo que no deben olvidar. Cuidado, cuidado. Ni mucho menos Candro Duré, posición correcta. Duré, le han indicado fuera de juego. Joaquín, yo lo he visto. He visto a Tena, Joaquín ahí en el centro. Muy justo. A mí me dio la sensación que era posición correcta. La repetición ahora nos puede dejar en evidencia. Pues era correcta la posición. Tena, le habilita Tena, sí, exacto. Pues hay que ser torpe, ¿eh? Sí, porque estaba bien colocado, es verdad, claro. Como tú dices, estaba en esa posición privilegiada. Bueno, Rodríguez Herrera y Prieto Cruz, para ponerle nombre a todo aquel que tiene alguna responsabilidad dentro de este partido, además de Castillo Estevez y del cuarto colegiado, Merero López. Tena, especie se marcha fuera, directamente a las manos de César Ferrando, que está, bueno, muy fuera de su área técnica, Ricardo. Sí, pero era prácticamente todo lo que llamamos de partido así, ¿eh? Sí, se le nota una actitud muy agresiva, en el sentido de que no quiere que los chicos pierdan la concentración, que estén sujetando esos tres puntos y que si pueden meter el segundo, vayan a por el segundo, porque el Getafe ha hecho una progresión clasificatoria gracias a un esfuerzo terrible en la segunda vuelta, y es lógico que se les venga un poco la bajada de tensión, y ese gol pues pueden verlo como un mundo, sobre todo a la hora de defender, que es lo que más me estoy fijando en el Getafe, que no todos están metiendo la misma predisposición y sobre todo actitud defensiva, y eso lo puede aprovechar un Albacete, que de eso sí que sabe, ¿eh? De defender sí que sabe, porque se aplican. Ha caído al suelo Alberto. Oscar Montiel, que le quita la pelota, estima al colegiado que al final hubo falta. Sí, hubo una patada de Montiel, y hay que decir que Castilla, el árbitro, tiene suerte, esa jugada que termina en gol, comienza el la caída penalti de Alejandro. Alejandro, ¿Te pareció Joaquín? No, sí, fue penalti. Alejandro. Había sacado Mario esa falta, la pelota que cae en la frontal del área, donde la peleó Michel, pero estuvo más acertado Padilla del porte. El porte que tiene que retrasar, se apoya en Siviero, el balón de Siviero, despeja de cabeza Josué. Hace lo propio ahora Oscar Montiel, el salto de Edgar, ahí ha saltado con el brazo en alto, si bien afortunadamente no golpeó a Edgar, que balón ha puesto Crayo Beano, que listo Oscar Montiel, que lo que hizo fue molestar muchísimo. Sí, se alzó el brazo para despegar, intentar tomar el impulso, pero sobre todo proteger la acción de Michel, que venía ahí casi emparedado, pero que no podía llegar, evidentemente. Yo creo que no llegaba. No llegaba, ya se ha visto. Albacete que está por delante, el Albacete al que le está costando ganar partidos un triunfo. Sus dos últimos meses de competición han sido dos meses de vivir de empates y de aprovechar los resbalones de los demás. Sobre todo también aprovechar los réditos de una primera vuelta muy, muy buena del equipo de César Ferrando. Es Alberto quien juega el balón, se mete dentro del área, hay peligro. El disparo al final lo tapó Oscar Montiel. Castro, Duré, ahora sí estaba en posición absolutamente correcta, por detrás se encontraba Josué.
Cree que aguanta el cuero, tiene cerquita Pablo Sierra, ahí recibe el futbolista del Racing de Santander, Duré. Busca el centro por dentro. Sí, Pereira ha estado esperando un segundo palo. Exacto, si se va al primero, la encuentra. Eso es, el movimiento al primer poste, pero hay que hacerlo con antelación para contactar con el esférico. Lo vi muy tarde y ya no pudo ni reaccionar. Si hubiera con Padilla. Cantidad de años tiene la defensa del Albacete. Siviero, Padilla, Montiel, Pedro rejuvenece un poquito ese bloque, pero Roa también tiene ya unas cuantas batallas y parecen chavales. Hoy no está Pablo, que es su perla, está con la sub-21, pero aún así no se resienten en absoluto. Sí, Oscar Montiel trabaja de central perfectamente, sobre todo en movimientos y en anticipación y guardando línea con los demás. Vamos a ver aquí si llega Michel. No, todo se va. El balón directamente fuera. Hay que decir que el Getafe también llega muy mermado por muchas bajas. Muchas bajas y sobre todo ese gasto para intentar salir de ese pozo en el que se vieron inmersos en la mitad de temporada y el gran dolor psicológico, porque estar ahí abajo peleando te encoge muchas veces. Corte y Cusue, la pelota sigue siendo para el Getafe. Punto de Pepe Mel, que empezó entonado el partido, pero que al final se ha encontrado con el gol de Jesús Pereira, con ese gol número 21 en esta temporada espléndida del futbolista del Albacete. Michel, Casado y Jandro, problemas para Casado. Cusué, Edgar, que ve cómo la pelota pasa por encima de él, estaba cubriéndole Siviero, perdió Padilla. Estima el árbitro que hubo falta sobre el capi del Albacete. Yo no creo. No me parecía, le da el balón, se lo quita perfectamente. Falla, dijo, hay que hacer algo y equivocó a Arabia. Y salió ganando. Va a sacar Siviero. Albacete en su línea cerebral. Creo que podríamos llamar así el juego que han hecho esta temporada. No pierden la cabeza casi nunca. Sí. Simeón, Pedro. Pablo Sierra, ruido de tambores en el Carlos Belmonte, es que ataca el Albacete. No se perdió el balón. Sí, no son de guerra, son de ascenso. Van a tener que esperar un poquito más. No haya preparado la caballería, como nos enseñaban nuestros compañeros de realización al principio del partido, con autobús descubierto incluido, pero todavía va a tener que esperar un poquito. Hay que mostrar un respeto sagrado a los rivales, y en este caso el Levante merecía ese respeto hasta el último minuto, porque como ha demostrado a lo largo de la liga, de toda la liga, en los 5 últimos minutos, creo recordar, no tengo aquí la lista de partidos, pero ha sacado puntos por esa insistencia ofensiva. Sobre todo en el Ciudad de Valencia, allí el descuento era importante. Pablo Sierra al final pindado, el balón parecía que no iba a ningún sitio, que se perdía por la línea de fondo. Pablo Sierra lo ha peleado y al final lo ha topado con Pindado, que igual que ha hecho alguna cosa un tanto extraña, como en el origen de la jugada del gol, ha hecho un par de paradas de bastante mérito. Sí, pues sobre todo hoy está el campo exigente para ellos, esta lluvia fina que ha caído y ese balón mojado. Eso requiere que estén súper pendientes de cualquier error técnico. Rivas conduciendo el balón. Edgar, de nuevo Rivas. Casado con Edgar. Edgar controla con la derecha, conduce con la izquierda. Continúa Edgar, que vio como perdía terreno ante la pujanza de Padilla. Usué estrella el cuero en el cuerpo de Pereira. Error ahora de Simeón. Vuelve a recuperar Alberto para el Getafe. Edgar, Gica Crayoveanu, se revuelve el rumano, topa con un muro que es su compañero Michel, que quiere arreglar lo que había estropeado, pero no pudo con Jandro. Pedro, recorte sobre Alberto, sigue recortando y se va quedando sin espacio. Jandro, listo Rivas, pero al final la pelota no la pudo aprovechar Crayoveanu, que se echa las manos a la cabeza. Ahora arriesga Siviero, le favorece la fortuna a Pereira, entra con un tiro Pablo Sierra. Es un 4-4, Pablo Sierra, Duré esperando el centro, el balón lo intercepta Cusué. De nuevo Pablo Sierra, ahora colgando por arriba del Forte, acomodó el cuerpo, qué disparo de Del Forte, bueno. Se le marcha fuera. Ya tengo al mejor del partido, Adolfo. Pablo Sierra, sin lugar a dudas, qué maravilla, cómo ha progresado, cómo se ha sentado en el Albacete.
y vaya flecha que tiene ahí, punzante el equipo albaceteño y por supuesto Del Porte, que estaba intentando llegar a buenas situaciones de disparo, lo está consiguiendo y lástima que no ha podido pues lograr ese gol de gran belleza plástica y estética, porque lo ha hecho muy bien de arriba abajo. Ahí está. Está muy fino Pablo Sierra, está inspiradísimo en el día de hoy. Bien. Sandro, que vio el agujero para Del Porte, pero Casado también ha cumplido con su cometido. Para que todo el mundo lo entienda, Jandro está hoy de Guardiola y era Mostoboy. Partidos atrás. ¡Alberto! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo acaba de conseguir Alberto! Se quedó mirando al defensa, miró la cruceta. Le dijo a Roa, te la voy a poner ahí. La ha puesto. Gran gol de Alberto. Silencio absoluto en el Carlos, perdón, en el Carlos Belmonte. 1-1. Y este puede ser el gol de la jornada. Sí, no somos defectólogos. Siempre intentamos ensalzar lo bueno, lo bonito de un partido. Y Alberto se acaba de llevar, pues, algo para recordar, que sería el título de una película, porque fijaos cómo aguanta el balón, se abre y ahí en esa rosca, yo hablando y pidiendo rosca, porque en el fútbol es difícil verlas, con el empeine exterior, con el interior del pie, y cómo le golpea. A mí lo que más me ha gustado es lo seco que ha golpeado el balón con este campo tan mojado, le pega de maravilla, de verdad, maravilloso. Alberto, gracias por esa exhibición y ese poderío ante el que Roa no ha podido hacer nada. En una acción aislada, pero el Getafe no le pierde la cara al partido y además se mete en él por la puerta grande. Exacto, y te iba a decir, pues, para los amantes de la física o de los que quieran estudiar un poquito por qué hay un sitio donde los porteros no pueden llegar nunca, ese es uno de los sitios en fútbol. Tú estás en una punta de la esquina del área grande, si roscas bien el balón y le das esa potencia necesaria para que la velocidad no le permita llegar al portero, puedes conseguir ese pedazo de gol, porque no lo puedo catalogar de otra manera. Quiere más el Getafe, Alberto, quien había jugado con Michel Vivar Dorado, golpea Casado, que llegaba desde atrás, se le va la grada. Ricardo, César Ferrando, pedía que estuvieran centrados sus futbolistas, y es que en cualquier momento puede pasar lo que ha ocurrido. Ahí está, con ese gol de Alberto para el Getafe, ahora mismo está Ferrando pidiendo ánimo a sus jugadores, y por cierto, menos mal que Alberto ha marcado el gol, ha ido corriendo a celebrar con el banquillo, pero lo siguiente ha sido una bronca inmensa de Pepe Mel, le estaba recriminando que no estaba bajando lo suficiente de la banda, y menos mal que ha marcado ese gol del empate. Si no llega a marcar, pues sí. Pepe Mel se lo come. Sí, sí, hay que exigir a alguien que pueda hacerlo, él es un jugador menudo, pero muy repetitivo en acciones por banda y tiene que ser mucho más frecuente. Muy bien reflejado el gol del Racing de Ferrol y la bronca de Pepe Mel. Ni con gol se ha librado de ella Alberto Ruiz, el que fuera jugador del Sporting y que ahora milita en las filas del Getafe. Por cierto, el gol del Racing de Ferrol es oxígeno, muy valioso. Ya catalogamos de oxígeno estos goles, porque ya parece que salen ya no de la UBI, sino que bueno, cobran vida a los equipos que están ahí inmersos, porque marcar ahora sabe a gloria. Mira que es una de las experiencias que no he podido vivir en mi vida, pero como deportista, un ascenso, un no salvarte, es algo maravilloso. Cuidado. Había dudado Duré, pero está la bandera. Se ha levantado, yo creo que levantó tarde. Duré estaba en una posición muy dudosa. Ahora Casado se ha hecho daño y, por cierto, igual que decíamos lo del oxígeno para el Racing de Ferrol, el Córdoba que salió a flote, progresivamente ha ido yendo también en picado y le va a tocar sufrir en las tres últimas jornadas. Bien a Casado, se te va a dar un golpe en la jugada anterior. Donde creo que hubo falta, parece. Claro, además, de Padilla me parece. Del Porte y llega muy tarde y le golpean el tobillo ahí a Casado. Richie, tú estás mucho más cerca, pero deduzco que la consecuencia de por qué, o la teología de por qué le dice Pepe Mel a Alberto ese, o le regaña, ¿no? Sí. Le regaña, es porque no baja a acercarse a Pablo Sierra y sobre todo tiene a su compañero al lado, porque lo estaba indicando claramente con la mano, la banda, el recorrido de la banda. Ahora mismo está bajando Alberto, pero sí, luego han estado charlando otra vez. Era eso lo que le recriminaba. La cesión de cabeza Pindado, que recibe Mario. El regalo de Mario, entre comillas. Una reflexión del portero del Getafe. Que no se conforma con intentar parar a Sierra, que está inmenso, sino que ahora, aparte de la ayuda que le pide Pepe Mel a Alberto que le haga, pues ha rematado, pues poniendo muy en serio y aprietos
ha pintado, que menos mal que iba muy pendiente de la acción. Es difícil precisar muy bien hoy, por eso le doy una importancia terrible o inmensa al golazo de Alberto. Ha cometido falta Casado sobre Del Porte, saca Padilla. Pablo Sierra ha salido en posición correcta. Pablo Sierra, que ahí le buscó las cosquillas a Alberto, que al final se rehizo, despejó con la coronilla. Pablo Sierra da la sensación de que está viviendo en el minuto 90 desde que salió. Y sobre todo, el tono físico lo noto como si hubiese empezado a jugar a esta temporada pues hace 3 jornadas, y eso es maravilloso. Nuevo centro, Duré, que quiere meter ahí de espuela hacia atrás. Pintado, que recoge la pelota que caía prácticamente muerta dentro del área pequeña. Corre Crayovean, uno creo que falle Siviero, de hecho no falló. Mitchell, entra Edgar. Mitchell, que tarda una eternidad en darle la pelota a Edgar. Edgar, que está hábil, se llevó la pelota con la pierna izquierda, centro con la derecha. Al final, Oscar. Padilla. Bien. Corre Pereira en el centro, cerquita del fuera de juego. Pablo Sierra, atención, mano, se va a meter dentro del área, recorta Pablo Sierra con la izquierda, detiene Pindado. Pues casi lo considero un fallo, porque Pablo Sierra tiene piernas para hacer el mano a mano con su pierna derecha. Tuvo que recortar ante la presencia de Mario, creo que era, y la verdad es que no pudo rematar poniendo el balón donde él quería. Pindado muy bien tapándole ángulo de tiro o reduciendo las dimensiones de la portería. Está rompiéndose el partido. Sí, por lo que os he dicho antes y le he comentado a todo el mundo, Adolfo, hay muchos pasillos porque es muy aventurera la defensa. Asume mucha responsabilidad y esos pasillos que conducen a Pindado se abren para jugadores veloces. Pablo Sierra, por ejemplo, lo es. Rivas, ahora Mitchell no leyó la intención de Rivas, que era buscar ese balón al interior del área grande. Ha sacado Roa. Bien, sube, mirando permanentemente el esférico para poder contactar con él. Mena apoyándose en Vivar Dorado. Algunos jugadores están pidiendo que se baje el ritmo, que no van a llegar a la segunda parte. Pero cuidado con Crayovean, que puede golpear desde ahí. Crayovean con Edgar. Dispara Edgar, se le va arriba. Le ha dado tiempo a controlar, pensar, mirar, buscar el agujero y la ha echado fuera. Yo los partidos del Pepe Mel, que te diga, que me encanta porque se abre todo. Están los jugadores ahora diciendo, podemos llegar al área, podemos llegar al otro lado. Los jugadores que saben, tienen el balón. Y Edgar, pues lamentablemente, falla, como tú bien has dicho, porque tenía dos opciones muchísimo más claras, que era empujar el balón hacia adelante, buscar a Roa y hacerle pues una basetina pequeña, una picadita, o simplemente intentar engañarlo por abajo, o hacer otra jugada muy, muy, muy diferente. Porque cuidado con Mitchell. Mitchell se lleva la pelota, pero hubo falta previa. A Oscar Montiel, me ha parecido hasta que ha arreglado, fíjate. Sí, sí, es de la valentía de Pepe Mel, perdónalo. Sí. La valentía que a veces pone un poco los pelos de punta en la caída de Oscar Montiel. Que resbala, ¿verdad, Joaquín? Resbala. Es que Mitchell parece decir, ¿qué culpa tengo yo de que mi madre y mi padre me hayan hecho con este Jack cuerpo? Sí, claro, parece que hago faltas, pero yo no hago faltas. Bueno, son ellos que resbalan, como ha resbalado Mitchell ahora, sí, sí, precisamente en esta jugada. Y he visto el luminoso de lejos, Ricardo. Dos. Minutos hasta el 47, habrá que llegar. Volviendo al anterior, sí. Arriesga muchísimo, sí, pero pues casi a cara o cruz, cuando le sale bien, le sale muy bien. Sí, fíjate el Getafe, que estaba inmerso en miedos y en problemáticos de descenso de categoría, y esa pues inyección psicológica de miedo, ¿a qué? Venga, jugar, chicos, y salir ahí, y tácticamente pues es un equipo que le gusta arriesgar, ceden terreno, pero Si logran tener el balón, es un equipo que te puede hacer mucho daño, porque saben jugarlo. Creo que le ha indicado a mano el colegiado a Pereira. La intención sí lo hizo. Pero probablemente no sé, llegue incluso a no rozar muy, muy poquito. Entonces, si la toca es mano. Pereira, que ha visto además la cartulina amarilla. Claro. Viene a Pepe Mel. Sí, sacando hasta Pindado al medio campo. Todos arriba. La mejor forma de defender es tener al equipo rival lejos. Sí, a mí me parece muy pianolítico, porque tiene su derecho, pero me parece, cuidado con esa pared, porque bueno, te la devuelve de maravilla. Aunque le tienes una patada, te presenta un balón maravilloso. Eso es lo que quería Mitchell. Digo que, sobre todo, si se tiene gente rápida, con una frecuencia de carrera importante y velocística, la verdad es que esa táctica
es aventurera y valiente y puede dar resultado. Cuidado. Edgar metió la pierna, ya se veía desbordado por ese balón que venía con mucha potencia, enviado por Alberto, y no ha encontrado la portería. Edgar, que es un extremo falso porque no tiene condiciones de 7-7, pero está ubicado en esta banda con Delport, el francés, y bueno, fin, ¿no?, de la primera parte. Se acaba el primer periodo, de momento con empate a uno, golazo de Alberto para el Getafe. Anteriormente se había adelantado Jesús Pereira haciendo el 1-0. Vamos a ver si tiempo tiene que ser muy rápido. Sí, muy rápido. Ricardo. Vamos a hablar con Alberto, el autor del gol del Getafe. Bueno, vaya golazo, ¿no? ¿Eh? Vaya golazo. Sí, ahora que entramos por la pipa, vamos. Habéis comenzado el partido mucho más centrado que ellos. Con el gol quizá habéis perdido un poquito la posición, pero luego habéis sido otra vez los amos del partido, ¿no? Sí, es normal que estás jugando el ascenso y normal que hayan apretado. Nosotros, al principio nos pasa un poquito mal, pero luego ya yo creo que nos hemos hecho un poquito más con el mando del encuentro y están viendo las ocasiones de nuestro lado. Muchas gracias. Un golazo de Alberto, lo más destacado de este primer periodo de momento en el Carlos Belmonte. Albacete 1, Getafe 1. Lloviendo sobre Albacete, sigue cayendo una fina lluvia que de momento nos sirve para apaciguar los ánimos de los dos equipos que están con muchas ganas y dejándonos luego una primera mitad con dos goles, dos buenos goles, el segundo excelente de Alberto y con un ritmo de juego y de fútbol más que aceptable. Sí, con una proyección atacante evidente en los dos equipos, uno conducido por Jandro desde la línea, pues por delante de la defensa, y desde esa posición pues lanzando sobre todo a Pablo Sierra, que se está convirtiendo pues en un jugador clave para digamos la parte ofensiva del Albacete, que no se ha prodigado pues excesivamente, pero sí mucho más que en otros encuentros donde este jugador pues no estaba siendo tan requerido, ¿no? Y en el Getafe pues evidentemente las ganas que tiene de ya no de empatar sino de girar completamente el resultado. Buen pase si llega a pasarle ahí a Delport de Jandro. Exacto. Tiene el fútbol en la cabeza antes de que llegue, la acción ya la tiene diseñada y con su técnica la puede realizar. Hay sitio ahí en la espalda de los defensores del Getafe. Vamos a ver cómo lo aprovecha el Albacete. Bueno, pues para aquellos que se incorporen ahora a esta retransmisión, les recordamos que el Levante se ha impuesto por 2-1 al Tenerife, con lo cual no puede subir a Primera División el Real Zaragoza y tampoco puede hacerlo matemáticamente el Albacete, al margen de lo que ocurra en este encuentro. No da la sensación de que se hayan producido cambios. Si hubo uno obligado por lesión en el primer tiempo, se marchó Nano y entró Josué en el eje de la defensa del Getafe. Es el Albacete quien juega, lo hace Jandro, que insiste por ese lado y al final le sale del porte que deja la pelota atrás, Duré con la izquierda, el cruce oportuno de Mario. Se pide penalti sobre Duré. ¿Por qué? Yo creo que han pedido penalti porque consideran que arrastraron a Duré en el momento de rematar, cuando se consuma la derrota del Córdoba 1-2, victoria del Racing de Ferrol en tierras andaluzas. Y lo que me preguntaba el Joaquín, habrá que verlo. No sé si decía que le había dado la mano, pero yo no he visto que el defensor hiciera ninguna cosa extraña como para derribar a Duré. Lo veremos seguramente otra vez. Vemos la colada de Delport. Nada. Como Duré no atina a rematar en condiciones, y eso es todo lo que se puede ver en esa repetición. Del Ford en el suelo, también uno de los destacados en las filas del Albacete. Es cierto que Jandro, se suele decir, le está poniendo balones de dulce al espacio, sí, en carrera. Sí, que es como los quiere un velocista, un jugador para cobrar ventaja, porque si lo tienes que llevar en el pie, no todos son garrincha, desde luego, para realizar el uno contra uno y salir exitosos de esa suerte tan exquisita y sobre todo demoledora para los defensas y posteriormente los porteros. Falta que ha favorecido al Albacete, dos hombres en la barrera, minuto 2 del segundo tiempo, empate a 1. Un primer aviso en este segundo periodo del Albacete, el balón que al final se quedó, esa mínima barrera que había montado el equipo de Pepe Mel. Error de Delporte que le ha dejado groggy a Casado. Es Casado. Un pelotazo involuntario que ha dejado a Casado. Casi medio kilo de golpe, mire. Sí, sí. Y le llena la nariz, ya. A ver el impacto, como Casado pues apenas se puede mantener en pie. Justo
minuto que queda al final en nada y la pelota la tiene el equipo de César Ferrando. Le ha puesto la rico, la verdad. Sí, parece que tiene un resfriado, pero no es eso, ¿no? No llega Duré. Lo hizo Jusué, el salto de Simeón, el cabezazo ahora de Michel, Gica Crayoveanu, que lo intenta desde ahí, ¿por qué no? Sí. Ya lo ha hecho en la primera parte, en un balón que estaba no cerca del área, pero sí ha agachado la cabeza, pero mirando a ver dónde estaba situado Roa. Para él es una referencia permanente el portero, esté en la distancia que esté para tirarle una vaselina, aunque sea de medio campo. Padilla anticipándose a Edgar, Pereira con Delport. El francés ante Casado, ahí quiere cambiar de ritmo. Ahora Casado está bien situado, le ha ido comiendo terreno. Sin embargo, Delport se ve favorecido por el primer rechace. En el segundo, Rivas pescó la pelota. Pero al final la termina enviando fuera. Ven a Edgar, que no tiene quizá la chispa que cabe esperar de un futbolista de buenas condiciones, como es él. Saque de banda. Lleva la pelota hasta Delport. Padilla, que va a tener que retrasar el cuero porque se veía ahí agobiado por Edgar. Roa. Oscar Montiel. Juega con su pierna izquierda. Delport esperó el balón y Casado no le dio opciones. Sí. Pereira. Pereira por el centro, Duré entre líneas. Pereira, que al final toca a la derecha. Ahí está Pedro, más abierto. Ese hombre, Pablo Sierra. Lanzaba ahí Mario con contundencia por la pelota y la rebañó para Alberto. Alberto ahora se equivoca, le compromete a Mario. Falta de Pedro. Falta de Pedro. Llega un pelín tarde, creo, le mete la rodilla. Sí, le mete la rodilla ahí en el muslo y le hace falta. Estaba muy próximo a la jugada el auxiliar. Castillo Estevez es quien finalmente indicó esa falta. Sacado Tena, Michel, Crayoveanu, que no va a llegar. Si lo hace Padilla, recoge la pelota en el centro del campo. Vivar Dorado tiene como opción a la derecha Edgar, por el centro a Crayoveanu, prefiere al número 9. Ahí está Edgar, que saca el centro, que pasa por encima de Michel. No sabía que tenía detrás Pedro y ante la duda echó el balón fuera. Muy bien, buscando las bandas. Hay sitio, estamos a una altura de la temporada donde el dolor físico o la exigencia física hace que los equipos estén más mermados, más tocados, y eso lo pueden aprovechar los hombres con técnica. Padilla. Mario no llega a tocar ese balón, no llega a controlarlo. Empujón del futbolista argentino del Albacete, que discrepa del criterio del árbitro. Vivar Dorado. Alberto que con el cuerpo amagó, saca el centro, Michel, punto de penalti, al final Roa. Controló mal. Está haciendo daño Alberto en las filas defensivas del Albacete por ese lado izquierdo. Sí, porque Pedro también se le apartó de la marca y le dejó sitio para mirar, para poner el balón. Y afortunadamente para la defensa albaceteña, Michel no controló porque hubiese sido pues de dulce, ¿no? Botando el balón y ante Roa hubiese prácticamente fusilado. Mario, Vivar Dorado, jugando hacia Casado, que al final tuvo que sacar el brazo para evitar que el balón se le fuera. El árbitro que no indicó nada. Rivas con Edgar que aparece de nuevo por el costado derecho, centro de Edgar, de cabeza Oscar Montiel, de momento desbarata la jugada del Getafe, pero solo de momento. Volvió a robar Vivar Dorado, que es quien participa ahora en combinación con Crayoveanu. Ahí está Gica que golpea con la izquierda, le hace un moratón en la pierna a Simeón. Ahora se hace un lío Padilla, vamos a ver cómo sale de ahí. Padilla y Edgar, al final mal menor era echar la pelota a saque de banda. Quería armar con la pierna izquierda Crayoveanu, disparó pero estuvo atenta la defensa para tapar el disparo ante Roa. Tiene más ambición el Albacete, tiene más necesidad el Albacete, pero en ningún momento se ha ido del partido. En el campo hay un partido de tú a tú, abierto, y o me ganas o te gano. El empate es rechazado categóricamente por todos los jugadores y eso es muy saludable televisivamente. El saque largo de Casado hacia Michel, que es la referencia. Llegó a tocar Michel, despejó Oscar Montiel, mal ahora Mario. Vivar Dorado. Bueno, toca el balón Rivas. Y Simeón, o sea que eso es una
esta exclamación que hago significa que el medio campo no lo quieren verlo ni en pintura los dos equipos, quieren área, área y área. Y es que tenemos a un central transformado en extremo, poniendo el centro en Atena, la pelota a manos de Roa. Estaba fuera ya. La cogió fuera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí. Todo el mundo se anima a ser futbolista ofensivo en este partido, lo cual hace que sea más vistoso, con más ocasiones, que en ningún momento sea un partido que se haya quedado dormido. Simeón, Padilla, el Port con algunos problemas porque salió resbalando. Padilla hacia Pereira, Pereira y Duré que estaban ahí muy amontonados. Candro que prefiere abrir el campo, aprovechar las condiciones de Pablo Sierra. Se va bien de Mario, el centro de Pablo Sierra, quiere controlar Pereira. Candro recoge el rechazo en la media luna del área. Padilla, Padilla hacia Del Porte, no hay fuera de juego. Vamos a ver si evita que el balón se marche por la línea de fondo. Bueno, pues creo que se ha equivocado el asistente. Sí, sí, sí. Pero es que además no llegó a la línea, o sea, no tenía la perspectiva para ver si había salido. Exacto, Adolfo, pero es perfecto. Ya no tengo nada más que decir porque le vi corriendo, pero no, le faltaban 3 metros para llegar. Se ha equivocado ahí el árbitro. Y Joaquín lo ha visto como todos nosotros que el balón no sale en ningún momento. Clarísimo. Que además Del Porte yo creo que midió. Sí, sí, pero una autosuficiencia. Ahí sí, ahí sí. Sí. Error que ha caldeado a más de uno. Candro va a perder ante Vivar Dorado. Rivas, Edgar. Solo Edgar. La hubo, falta de Padilla. Ya se está calentando un poco, secando un poco con el colegiado y eso es un mal síntoma para, primero para la concentración, segundo para no perder ese objetivo de ir pues camino a camino, paso a paso, y aunque no se ascienda hoy, que no es posible, pues sí hacerlo en próxima jornada, porque de eso se puede aprovechar el Getafe, de esos nervios y esa obcecación a la que hago referencia contra el colegiado. Crayo Villano, bien. Quien ha jugado con Ángel Vivar Dorado, que se ha ido con habilidad, puede disparar, lo hace Roa. Le tapó en el sitio, pero te digo una cosa, si es Crayo Villano con la pierna izquierda, le hace la vaselina, pero seguro, porque se le plantó casi en el punto de penalti, pero Vivar Dorado ya venía para armar el disparo, no le salió bien. Duré, protegía a Mario, Duré que metió la pierna por detrás y le ha podido hacer daño al futbolista del Getafe, que tiene imán, se está llevando cuanto el golpe es a lo largo del partido. Sí, la expresión en la cara de su boca es reveladora. Estoy llevando hasta en el estómago. No se va a recuperar Mario. Y es que esos golpes ahí no los aguanta nadie, ¿eh? Sí, a la línea de flotación. Ahí. Mario. Lateral zurdo del Getafe buscando a Mitchell, que venía, creo que de posición probablemente de fuera de juego, pero bueno, dejó seguir el árbitro. Simeón, Rivas, que le quiere obstaculizar el paso por el centro, le obliga a volcar el juego por la izquierda, Del Porte y Padilla. Sale Josué para dar ese pase anunciado. Del Porte al final ha sacado ahí la cañita de pescar y ha provocado que... Creo que al final lo va a dar corner. Sí. O sea, sí, evita que salga el balón con, de forma exacta, como si fuese una cuchara, con el peine, y recoge el balón para que golpee en el adversario, en este caso pues sube. Pero que la toca con la mano, yo, que me ha parecido más que por con eso el... decía yo que era corner, pero también puede ser mano. Bueno, pues unas por otras, ¿no? El mismo protagonista, la jugada anterior no acertó el árbitro, ahora poco, pero lo compensa Del Porte, la pelota a manos de Pindado. Casi 12 minutos del segundo tiempo, difícil pronosticar quién se va a llevar este partido, está totalmente abierto, y ahora juego se detuvo porque estaba allí que Crevean en posición de fuera de juego. Siviero jugando con Pereira, el autor del gol del Albacete, no llegó a la pelota Pereira, así lo hace Mario, recibe Ángel Vivar Dorado en el círculo central. Abre hacia el lado izquierdo, ahí recoge Alberto, siempre peligro cuando Alberto tiene el balón, se quiere meter entre dos, cae Alberto, le trabó Pedro. Sí, sobre todo lo cogió. Pues no ha indicado nada el árbitro y la falta ahora sí parecía clara. Simeón, Pindado a media salida, Del Porte no va a llegar, bien. Pindado de cabeza para Casado. Demuestra personalidad el equipo en este tipo de jugadas, porque la semana pasada, recordáis con el Leganés, ese balón bombeado que no midió bien en esa salida, pues eso no le ha atenazado, no, sigue haciendo lo que cree
que hay que realizar, y eso demuestra personalidad individual. Soldado del equipo, cuidado. Ha visto bien a Edgar en posición magnífica para centrar o golpear, optó por el centro. Oh, qué pelotazo de nuevo de Alberto, qué gran intervención de Roa Conner. Este partido es para un 2-2, 3-3 ahora mismo, ¿eh? De verdad, balón bien templado y Alberto te llega a tocar bien Roa, ¿eh? Cómo le gustan estas paradas a los porteros, Raúl, cómo se recrean ahí, saben que han salvado a su equipo. Ha dejado una bonita foto, ha cumplido con su obligación. Muy, muy buena posición de los centrocampistas, llegando por detrás, en sus zonas, en sus carriles, en sus autopistas. Me está gustando el partido mucho, de verdad. Saca Edgar la pelota para Alberto, que devuelve de nuevo a Edgar. Este va a colgar el cuero hacia la zona del segundo palo. Ahí no falla Siviero. Salto desde el porte. La pelota sigue siendo para el Getafe, el equipo madrileño achuchando. Nuevo despeje ahora de Pedro. El balón que le cayó a Tena. Edgar ha entrado con mucho riesgo el futbolista del Albacete, que enseñó los tacos. Eso es lo que reclamaba, que lo vean. ¡Uy, qué pase! ¡Qué pase! Puede llegar Pereira si la pica. Bueno, estaba batido Pindado. Y de falta. Primeras, Pindado estaba batido. Sí. No, pero encima le hace falta Pereira. Pero la verdad es que el partido, de verdad, el círculo central no existe solamente. Pues, el punto aquel sirve para iniciar el primer y segundo acto del encuentro, porque lo demás. Le marca fuera de juego del corte. En el momento del pase me parece. Yo creo que no. ¿Verdad? Aunque diga la primera, parecía. ¿No? Vamos a ver por qué. Pero desde luego estaba el señor Sinza bien colocado. Tiene velocidad este jugador, es de forma. Parece un jugador de medio pelo, en el sentido de pelo físico hablo, pero sí, se mueve con velocidad ahí arriba. Ricardo, ¿qué hace Ferrando? Sí. Primer cambio en el Albacete de Ferrando. Se acaba de marchar Durey y ha entrado en su lugar con el 18 Álvaro. Pereira, solo te dejo arriba. Y Simeón, ahí te mando un acompañante para ver si cogemos un poco y asentamos el control del juego y sobre todo terrenalmente, porque es que estos son términos pugilísticos, yo te doy, tú me das, aquí no hay pausa. Está un cambio que lo que implica retirar un delantero, sacar un centrocampista, parece defensivo, no. A la hora de ordenar el equipo probablemente sea bastante más ofensivo. Sobre todo para darle equilibrio y darle pausa al partido, es que no la hay, no hay control de nada aquí es, si a mí me sale bien la jugada individualmente, te hago el gol y si te sale a ti, pues me lo haces tú, pero esto, un equipo tan lineal y tan equilibrado como ha demostrado el Albacete durante toda la temporada, no está dispuesto su entrenador a realizarlo, quiere equilibrio, quiere sensatez, aquí no quiere locura, que es lo que propone Pepe Mel. Yo creo que además empieza a entrar también por ese camino de la cordura, porque saca otro centrocampista y retira a otro delantero, que es Michel, el hombre que se marcha y entra en su lugar con el 6 Chico. Pues vamos a ver, porque Michel no ha podido protagonizar ningún remate, sobre todo a portería, ha trabajado mucho por fuera del área, cosa saludable físicamente, pero no es lo que se requiere, pues, de un goleador, ¿no? En este caso Michel. Bien, está, de verdad está. Si me dijeras que cómo está ahora Sierra, no lo toquéis, no le digáis nada. Muy, muy inspirado, muy entonado también lo está el futbolista del Albacete, que ha metido ese balón, que centro de Álvaro, del porte que la pone Pablo Sierra atrás. ¡Oh, qué maravilla! Campo. ¡Qué maravilla de gol! ¡Qué tiralínea! ¡Pereira! ¡De izquierda a derecha! ¡Mételo tú, que a mí me da la risa! ¡Pereira mete el segundo! ¡Es más pichichi! ¡Se adelanta el Albacete! Albacete 2, qué gran gol, Getafe 1. Pues gracias al Getafe, de verdad, porque nos permite ver un fútbol de, voy a catalogarlo, de calibre, de mucho caviar hay aquí. El pase entre el central y el lateral para Delport la pone en el segundo poste, sabiendo que iba a llegar por ese carril el verdadero artista del partido, para mí el mejor jugador, el MVP, Sierra, que dice, toma, con el interior, te presento este balón. Y sigue tú goleando. Yo no sé si le ha dado la risa, como tú dices, Adolfo, pero esto es para guardarlo en la hemeroteca futbolística. ¿Qué tiralíneas? La palabra me ha salido en ese momento y lo puedo calificar. Tiralíneas futbolístico ofensivo, de lado a lado y muy bien sellado. Le llaman el Tortuga porque dicen que es un poquito cargado de hombros y que tiene un correr peculiar, Ricardo, pero van 22. Van 22 y además este segundo, bueno, pues que ha despertado al público, porque la verdad
que no las tenía todas consigo, ¿no? Estaba viendo que el Getafe estaba chuchando, estaba llegando y el público se estaba temiendo lo peor. Igual que el vestuario, igual que el banquillo, igual que Ferrando, que respiran ahora mucho más tranquilo con este segundo gol de Pereira. El porte y Rivas, Rivas que ahí le ha puesto coraje a la jugada y le ha arrebatado la pelota al francés, algo que no es fácil porque hoy está muy rápido. Muy buen cambio de juego, perfecto. Y que creo Veano, qué mérito tiene el Getafe. Está jugando. ¡Ay, qué balón le ha metido! Edgar, que no se entera porque lo decíamos antes, sí, le falta ese, esa pizca de velocidad. El estado de forma que le sobra a Prado Sierra, le falta a Edgar, ahí ubicado en la derecha. Pero que desde luego no aglutina el protagonismo ofensivo. La gente confía más pues en Vivar Dorado y en Crayoveano. Eso se ve en el terreno de juego. Pero siempre dejando abierto el campo para Edgar, porque es un jugador que nos puede sorprender. Sobre todo porque no está a la altura de su caudal futbolístico. El Albacete, que en estos momentos se situaría con 70 puntos, es decir, midiéndose de igual a igual con el Real Zaragoza. Y Levante esperando su oportunidad, si se la dan. Saque de banda para el Getafe. Yo de Álvaro sobre todo diría que puede hacer una labor sensacional, ya no defensivamente y en equilibrio junto con Simeón, sino desahogaría y dejaría libre el camino para Jandro, para a ver si se puede erigir en el artífice de estos minutos que quedan, que aún afortunadamente quedan muchos, y ojalá hubiese prórroga. Queda mucho, sí, el Albacete, que estaba pensando, digo, va a tener más espacio, no va a tener los mismos, porque el Getafe va a seguir jugando. Sí, eso está garantizado. En el momento que el Albacete a los 10 minutos se dio cuenta de que ahí había un equipo que cuando tenía el balón lo quería tratar y jugar y hacer un tú a tú, fútbol directo, pues... ¡Oh, qué sitio! Candro, que no llegó a controlar, aparece Mario, no despeja, de nuevo Candro, que ha recibido de su compañero y amigo Pereira, pero resbaló y yo creo que llegó justito. Quería hacer muchas cosas, o una vaselina, o ponerla por un lado con rosca, quería hacer algo Jandro para decirle a todo el mundo, sí, Pereira mete dos goles, pero aquí el que mueve el asunto soy yo, y el que sabe jugar a fútbol de narices soy yo. Cada uno quiere aportar, claro, es lógico. Aportación que de momento lleva al Albacete a estar por delante. Rivas, Mario. Mario miró hacia Alberto, pero no lo ve claro. Ahí acude de nuevo Rivas. Rivas que pisa la pelota, sigue apoyándose en el lado izquierdo donde está Mario. Error ahora de Rivas, recuperación por parte del Albacete. Le traba a Chiqui, a Candro. Sí. Falta, quedan 25 minutos. Queda todavía una eternidad de segundo tiempo. 2-1, no tiene ganado el partido el Albacete, ni mucho menos. Creo que lo haya entregado el Getafe de Pepe Mel. Haciendo la ola la afición del Albacete en el Carlos Belmonte. Pero cuidado, porque no soy futurólogo, pero ahora mismo el Levante está en una posición muy buena. Si el Getafe logra por lo menos empatar aquí, aún con el minutaje que queda, todo es posible, pero el Levante, ya digo, allí sí es en campo de la Malata y en Ferrol gana, mete muchísimo nervio y muchísima presión. El Zaragoza lo veo obligado ya a sentenciar y subir a primera división el próximo domingo. Ha jugado la pelota Álvaro, recibe Padilla, el capitán del Albacete, metiendo Padilla ahora de forma imprecisa hacia Del Porte. Pitado, gritos de Alba, Alba. Descansado, quien se apoya, Chiqui. Sí, que quiere todos los balones, quiere participar. Es un jugador que vale para... Cuidado. Josué, Pablo Sierra por el centro. Pablo Sierra apoyándose en Pereira. Puede buscar el hat-trick, pero no se frena. Pereira, vamos a ver qué inventa. Poco ante Josué. Casi que sale. Sí, sí, pero Josué desde que salió no ha fallado. Sí, sí, la bicicleta ahí cortita, pero... Uy. Problemas defensivos ahora de Siviero. Gica Crayoveano aguantando el balón y esperando más efectivos. Ha dejado clavado a Padilla, que todavía está buscando al rumano. Gica jugando con Alberto. Ahí hay peligro. Alberto, que buscó el recorte hacia el interior. No le salió bien la dirección del centro hacia Vivar Dorado, que llegaba sobrepasando incluso a Crayoveano. Hoy está aflorando el talento. Con esta forma de jugar al fútbol, el que tiene algo que mostrar... Sí, lo puede sacar. Lo puede sacar. Lo puedes poner y no tiene que estar sujeto a perseguir, a hacer labores, pues que dentro del sacrificio que representa defender, pues
es mejor hacerlo pues teniendo el balón, que es la mejor manera de que no te consigan pues perforar la portería. Cuidado, cuidado. Edgar Ángel Vivar Dorado quiso prolongar y luego alcanzar ese balón, pero era absolutamente imposible. Cuestión de velocidades. Alberto podría hacer muchas más cosas que Vivar Dorado, que entra muy bien, pero ya digo, a posiciones de remate, de rechace. Sacado Roa. Tena. Alberto y Pedro. Alberto combinando con Rivas. Buen detalle ahí de Rivas. Mario. De nuevo Rivas. Ahora tiene un socio en el medio campo que es Chiqui, que le puede dar algo más bien de apoyo. Que bien está sacando jugada la pelota al Getafe. Hay sitio, hay sitio. Rivas hacia Edgar. Edgar que esperó del porte, que llegó justito, pero llegó. Qué trabajo, defensivo. Muy bueno el porte. Casado con Ángel Vivar Dorado, de nuevo Edgar. Edgar encarando a Padilla, el centro de Edgar, el balón de Rivas, gol. Fuera juego, lo pita. Sí, ha indicado fuera de juego. Levantó ellos el asistente tiempo. Ha levantado justo antes de que saliera el centro. Eso sí, habrá que verla porque Rivas parecía que llegaba desde atrás. Vamos a ver la situación del balón de Edgar. Estaba por delante. Míralo, míralo. Perfecto el asistente. Lo chapó por el asistente porque ahí estaban los dos centrales muy cerquita Rivas y ha acertado. Y ha dejado a cada uno en su sitio, sí, sí. Que no le gusta a Pepe Mel. Cierto reglamentario total, pero decir otra vez, y lo hemos podido comprobar, Adolfo, cuánto vale estar en ese primer poste, el poste más acercado al centrador o al balón. Si no, que se lo pregunten, por ejemplo, a mi amigo Gary Lineker, ¿no? Todos los goles que hacía por dar esos 5 meteóricos pasos hacia adelante, los que cogía al portero y a los defensores mirando el centro. Algo aparentemente tan fácil como medir, pues cuestión de velocidad y espacio, tengo que estar ahí cuando llegue la pelota, pues eso es muy muy difícil, lo pueden hacer algunos privilegiados, por ejemplo el Lineker, es que es normal ejemplo. No, ese es un ejemplo mundial, de verdad, porque le sacó provecho, pero muchísimo, y estaba viendo ahora mismo que pese al 2-1, sí, hay euforia en la grada y todo esto, pero no hay el control ese del juego que querían los hombres de Ferrando, y eso va a producir desgaste físico. La zona de palco donde hay mucha inquietud y Ferrando que sigue amarrando si cabe un poquito más. Bueno, este más bien es un cambio obligado porque Simeón sí, tenía problemas en el codo. Se va a retirar el jugador del Albacete, entra en su lugar Buades, que ya entró en el terreno de juego. Y Simeón que se marcha, como digo, con el codo izquierdo. Sí, va medio camino, sí. Ahí tocado. Sí, y sí. Ha sufrido, me parece que ha sido una caída. Y ha recibido un golpe y se marcha, entonces el cambio obligado en el Albacete. Hay que tener mucho cuidado con los golpes en el codo. El cambio sí, obligado, como decía Ricardo. A mirarle, ¿eh? Es que tiene que volver al punto de origen para que las cosas sean en orden. Bueno, tampoco lo entiendo muy bien. Por entrar antes de tiempo a Guade. Pero él ha entrado cuando... El cuarto árbitro, Richie, tú que estás ahí, yo no sé cómo ha estado para permitir esa entrada. O es que él se ha hecho el loco y ha entrado, ¿no? Porque si no... Es raro ver una tarjeta amarilla por un jugador que desobedece antes de entrar ya. Bien, suponemos que tenía muchas ganas y que por eso no esperó el momento adecuado. Ha tocado Pereira, mi goleador para el Albacete en la tarde-noche de hoy. Mario, quien ha sacado de banda, le devolvió Chiqui. Mario, que ya ha jugado con Rivas, que creyó marcar el 2-2, pero la acción estaba invalidada por fuera de juego que vimos que existía. Edgar con Casado, Casado metiendo para Ángel Vivar Dorado. Vivar Dorado que controla con la derecha, Edgar que al final recibe. Busca por la izquierda, por la derecha, Getafe con variedad de recursos por el centro con Chica Carayoveano. Sí, no dejan de realizar cualquier acción que les permita desarbolar por fuera para luego procurar algún centro. Por cierto, Rivas está más liberado a entrar Chique ahí y hacer labores de contención. Por eso lo hemos visto en esa función rematadora anteriormente, Adolfo, de todo lo que estáis viendo el partido. Se llega al minuto 27, falta peligrosa que va a lanzar el Getafe. El balón que se queda muy cortito y eso le facilita el trabajo a la defensa del Albacete, ¿eh? Después del lanzamiento de Chica Crayoveano. Mano que tiene prisa por sacar. Lo hizo buscando a Musué, que se quejaba de una patada por detrás. Está acelerado el Getafe. Sí, sí, que parece el último minuto. Y aunque... Hay Crayoveano. Balón para Vivar Dorado. Se ha recuperado Chica Crayoveano. Menos de momento da la sensación de que ha caído mal.
Rivas, Alberto, que amagó con el centro de primeras, tiene dentro del área dos compañeros, continúa Alberto, Alberto bien, que al final sorprende, saca el centro con la izquierda, pero ahí... Edgar tenía que haber estado ahí, pero bueno. No llegó ningún futbolista del Getafe, sí lo hizo del Port para el Albacete, que le regaló el cura Fusué. Existe el conjunto de Pepe Mel, pelotazo de Siviero. De todas maneras, si el Albacete empieza a recurrir a defender a pelotazos y a regalarle la pelota al Getafe, teniendo en cuenta que quedan muchos minutos... Muchísimos, se nos llega. Muchísimos minutos, y ya no vamos a decir lo típico, lo tópico de si eso es peligroso, eso puede ser suicida, puede ser... No, esto es el problema físico, que muchas veces pues influye mucho, miran el marcador, y es una temporada larguísima, los jugadores están con ansias de acabar y sellar ya, certificar el pase de primera división, y el Getafe desde luego pues no quiere permitirlo y va a poner ahí pues el toque, que es a lo que siempre recurre para llegar y batir otra vez a Roa. Y Pereira ha hecho un gesto banquillo como el que está asfixiado. Aire, ¿verdad? Sí. Está preparado un níquel para entrar, vamos a ver si es finalmente por Jesús Pereira, pero ha dicho que no podía más. Sí, pues mira, yo veo a los dos, ¿eh? Tanto Pereira, Jandro ha bajado el nivel, porque se ha adelantado unos metros y tal, pero también del Port está muy tocado. O sea, puede haber aquí, pues, el cambio. Vamos a ver, Pereira si efectivamente no puede, pero es que lo considero un jugador determinante. Muchos candidatos en los dos equipos, incluso que la de Obeano en el Getafe, porque creo que no se ha recuperado del golpe anterior. Tampoco Ricardo le veo un poco renqueante, cojeando un poquito. Vamos a ver si ahora hay un poquito de orden también a la hora de hacer la sustitución. En marcha del Port, sí. Era el hombre que además estaba recolando un poco para irse al centro del campo. Sí. Y va a entrar Mikel en su lugar. Lo que le ha dicho Ferrando a Pereira es que se coja la banda, que se vaya la banda a izquierda. Pues Montea no sabemos por qué no juega en este equipo, porque del Port, la verdad es que para el equipo ha estado sensacional, pero es que individualmente las acciones que ha realizado, tanto de presencia y situación en el terreno, ha sido maravilloso. Luego ya el toque técnico con la pierna izquierda ya lo sabíamos. Bien, Pereira. Luego el Albacete, Pereira, que había metido un balón ahí que llevaba veneno hacia Jandro, indica falta el árbitro. Jesús Pereira, que aunque está asfixiado, pues todavía tiene recursos para crear mucho peligro después de haber hecho dos goles. Sí. Por eso me extrañaba que Pereira saliera del terreno, porque lo estaba viendo activo con el cansancio, intentando recuperar, pero aún el Albacete quiere mostrar dinamita. Sacado Álvaro, el balón que se va directamente fuera, ha tocado mal el futbolista del equipo castellano manchego, la pelota que se va directamente de este hombre de pintado, que ya ha sacado para que el Getafe busque por lo menos igualar. Rivas, este partido es de importancia suprema, diría yo, psicológicamente, para ya no por la clasificación en sí, por los números, sino porque un empate aquí para el Albacete sería un dolor inmenso, sabiendo que el perseguidor, el Lupino, en este caso vamos a decir el Albacete, va a lanzarse al cuello en cuanto pueda, y si sucede esto, va a coger una moral terrible y ya sabemos como la carrera, ¿no? El que viene de atrás suele venir muy lanzado. Levante ya va absolutamente a la desesperada con todo lo que tiene. Son los de arriba quizá los que se ven más quietos y quieren más, están fallando. Rivas cae al suelo, hubo falta sobre él. Mikel, sí. Tiene incorporado Mikel. Delantero poderoso, cuerpo con fuerza y con remate. Le ha sacado de algún apuro al Albacete esta temporada. Rivas, Casado retrasando para Josué. Este tocando de primera y en horizontal para Tena. Comienza desde hace unos 5 minutos un partido de ataque y gol. Tena, que quiso centrar, al final la pelota se ha ido directamente al cuerpo de Guades. Posteriormente a Roa, después de esa carambola. 32 pues a 13 más lo que añada el árbitro para que acabe este encuentro, que de momento le sirve al Albacete no para ser de primera, porque eso era matemáticamente imposible, pero sí para acercarse un poco más, y al Getafe, pues bueno, para no estar del todo tranquilo, que supuestamente no debe pasar apuros, pero la matemática aún no lo deja claro.
Que balón no llega, de Jica, no que llega, la llovea. No, Alberto no lo vio posible y no se lanza por él. Sí, exacto. Sobre todo Alberto no vio que tenía que haber salido antes por ese balón. Cuando hay un pasillo, Jica es capaz de meter el balón con rigurosa técnica. Pero esta vez no ha sido aprovechado. Pedro. Bien. Álvaro. Álvaro que estaba de reojo intentando ver por dónde podía meter la pelota y Pereira era una opción. Edgar. Edgar Casado se ha desdoblado. Edgar que prefiere el centro más directo hacia Crayoveanu. Roa. Y ahí va. Pablo Sierra, el que le tienen desatendido desde hace muchos minutos. No está entrando en juego porque no recibe la pelota. Pablo Sierra que pierde ante Chiqui y el árbitro Joaquín yo creo que marca la falta anterior de arriba. Lo derriba, sí. A aplicar la ventaja, pero luego ya Chiqui llegó con mucha fuerza. Ahí necesita ese medio minuto de descanso, Sierra ahí. Además, parece que se le ha subido el gemelo ahí a Sierra. Que se vaya trabajo del Porti y de Sierra, es que han estado corriendo y corriendo permanentemente. Bueno, Ricardo, se va el Pupas del Getafe. Sí, tercer cambio también en el equipo de Pepe Mera. Se marcha Mario y va a entrar en su lugar con el 25, Copito. Bueno, si había que ganar, hay que volver a ganar y reganar. El Getafe no desespera. Vamos a ver lo que sucede en estos minutos, porque desde luego sigue abierto todo de cara al final. Sacado Pindado hacia Usue, da la sensación de que se queda con una defensa de tres ahora mismo el Getafe. Parece que ha reordenado un poquito los planes. Sí. Vamos a ver. El centro del recién incorporado Copito. Ahí pudo haber una falta de Edgar sobre Pereira. En el suelo también Padilla. Edgar se disculpa con él. No pasó nada. Balón a saque de banda. El trabajo de Chiqui y Rivas es fundamental ahora porque el riesgo es máximo. Máximo no hay nunca nada, ¿no? Porque hay gente que puede jugar con 5 arriba si es necesario, pero me refiero que ahora mismo en estos minutos que faltan hay que estar muy atento a la contra del cansado Albacete, porque espacio tiene y jugadores preparados para ello pues también tendrá, sobre todo Pereira si puede aguantar físicamente ahí en la punta arriba junto con Mikel, que es el que está deseando coger un balón. Teniendo que labrarse el camino hacia Primera División el Albacete con tremendo esfuerzo, como es normal, categoría tan igualada. Getafe le está plantando cara y lo está haciendo de la forma quizá más agradecida, no montando un muro, no montando un frontón y confiándose a la suerte, sino jugando al fútbol. Ahí está Tena jugando con Edgar. Vamos a ver si Casado asoma por la banda derecha. Edgar que prefiere meterse hacia el interior. Copito, pierde Copito ahí. Le toca. Creo que hubo falta de Guade, Joaquín. Me da la impresión de que le sacan el balón. Toca bien el balón, sí, pues sale en otra dirección, sale, eso seguro. Sí. Está la pelota en movimiento. Chiqui, pelota para Jica Crayoveanu, Copito, vuelve el cuero. El bosque de piernas. Chiqui, quien cuelga el balón es Casado, pasó por encima de todo el mundo y va a terminar marchándose, sí, por saque de banda. Sí, sí. Pues vamos a ver. De todas maneras da la sensación de que en lo que se refiere a ocasiones y a llegadas el partido lleva 5 o 6 minutos un poco más reposado después de esa euforia que se vivió. Sobre todo por la imprecisión, el juego directo del Albacete y quiere pues meter un balón de 40-50 metros y salir poco a poco para ver si lo pesca alguno de los que están arriba, sobre todo Mikel que está más fresco. Y del Getafe que deja a Tena ahí detrás para que con Pindado pues intenten frenar cualquier posible contra del cuadro local. Pierde Crayoveanu, Guades y Jusué. Está todo el Getafe metido en terreno del Albacete. Sí, lo que decía Lobo Carrasco no es broma, ni mucho menos. Tena está, bueno, pisando la línea de cal, el borde de meterse en terreno del equipo de Ferrando. Como cuando jugábamos en los colegios de pequeños, pues el ataque y gol, ¿no? Sacas la portería, la pones ahí en medio del campo y parecería pues el partido que corresponde a esta forma de jugar. Lo que le está indicando a sus compañeros. Ha Casado, mucha fuerza en el lateral derecho del Getafe. Cabezazo de Álvaro, de nuevo Casado. Centro lo vuelve a despejar la zaga del Albacete, lo hizo Buades.
Jusué. Alberto. Alberto que intentaba meterse entre dos, logra retener la posesión de la pelota. Pablo Sierra le complicó la vida. Sigue Alberto, que es el más pequeño, aparentemente el más frágil, pero sabe atar el balón de una manera espléndida. Luego el Albacete que no supo salir con habilidad. El balón es del Getafe, eso está clarísimo. Casado. Rivas. Rivas. Justo hay un apoyo en corto. Deja seguir el árbitro, no ha pasado nada. Jusué. Desvía Buades, eso le favoreció a Rivas, pero estaba en posición de fuera del juego. Si estaba antes. Eso iba a decir, porque venía del adversario y... Venía de, del futbolista del Albacete, quizá por eso Rivas dice pues que no lo entiende. No estaba. Pues, no estaba. Es lo que le marcaba además con dos dedos Rivas, que había dos. Se precipitó porque no levantó en su momento. Se equivocó. Corre ahora por el lado izquierdo, donde quiere sacar partido de él Jesús Pereira. Sí, que está colocado más en la izquierda, en el sitio de Deport. Trabajando, bueno, como todos ahí en esa tela de araña que han formado con esas dos líneas. Y Mikel pues esperando esos balones largos. Padilla. El Vivar Dorado. Juego peligroso que podría haber sido de Buades, el árbitro se lo indicó Vivar Dorado, que también levantó la pierna. Cambro. No, para correr hay poca gente que tenga ahora la fuerza necesaria para hacerlo. Que Cambro antes tenía ahí un socio espléndido que era del Port, que se ha sacrificado sí. Hasta el extremo, pero claro, ya sí, en cuanto está todo el mundo muy justo. En cuanto pierdes a los dos galgos, cuidado. Y Siviero que no tiene muy claro qué hacer con la pelota, quiere sacar la jugada, pisa el cuero Siviero, al final opta por ese pelotazo que tocó en Copito, prolonga el despeje su compañero Padilla, acepta el papel sumisamente el Albacete de defender este resultado y vamos a ver si el Getafe está inspirado, porque de momento le cierran todas las luces ofensivas. Tena, Rivas jugando el balón con Jusué, está metiendo Alberto que controla, vamos a ver qué inventa el número 11 del Getafe, ahora quiso desbordar. Se lo puede. Con Pedro, que al final que conformar con que la jugada acabara en córner. Es quizá el futbolista que más problemas le ha creado al Albacete a lo largo del partido. Vuela la pelota en el lanzamiento de esquina, la va a sacar Siviero. Ha estado muy bien en el juego aéreo durante toda la noche. Siviero al suelo en cuanto sintió por detrás el empuje de Copito. Decidió que eso era falta y le animó un poquito al asistente también. Minuto casi 41. Sigue ganando 2-1, los dos tantos del Albacete Pereira, el gol de Alberto para el Getafe. Tena con Jusué. Jusué que se suma al ataque, progresa, mete la pelota entre líneas para que juegue Vivar Dorado. Aparece ahí Copito que se lleva el balón. Copito y Pablo Sierra. Pablo Sierra que está rápido ahora. Antes lo estaba para atacar, ahora lo está para defender. Y eso es una gran ventaja sobre casi todo el mundo. ¡Tira! ¡Al palo! ¡Al palo Jandro! Lo ve todo, lo ve absolutamente todo. Para tiene acabar... el fútbol, decías antes, dibujado sí, en la cabeza. Sí. Me parece que tiene poderes. Pero esto es para acabar el partido aquí. Esto es para acabar el partido, cogerlo a hombros y decir, mira, no hace falta que metas el gol. Con lo que has demostrado ya me vale. Bueno, de hecho la gente, Richie, está por ahí, estamos en la cabina, lógicamente no oímos, pero... Sí, la gente en pie se lo está reconociendo. Jandro, ¿no? Sí, a pesar de que, como bien dices, no ha terminado en gol con ese disparo al palo, la gente en pie felicitando al jugador de Albacete por esa acción. Ahí lo ven, no se lo pensó, sabía que pindado, porque ha estado todo el partido fuera de la portería, no estaba bajo los palos. Es que la jugada es Pablo Sierra, la saca desde atrás como verdadero lateral derecho, controla, ¡fas! Bueno, pues este chaval, Jandro, es un cedido que no jugaba en el Celta. Mikel, se equivocó Mikel porque tenía Jandro por el centro para plantarse mano a mano ante Pindado.
mucho daño. Es que han topado, ha sido un choque ahí de trenes. Pero de todas formas ha sido... Es falta incluso de... De Miquel que la arrolla, ¿eh? Sí. Ay, qué joque, de verdad, ¿eh? De verdad es antológico cómo sube el balón y cómo lo pone ahí. Y además amarilla y justa, ¿eh? Sé que se lo estaba explicando al árbitro, pero ya Castillo Esteve no creo que esté por las explicaciones. Miquel que se va a recuperar. Una falta que tiene peligro y que además le sirve al Albacete para ganar tiempo, que es ahora lo que busca, como Ricardo buscaban agua también muchos en la banda. Se acercaban muchos a los banquillos para pedir agua, tanto los jugadores del Albacete como del Getafe. Por cierto, le había indicado el árbitro 3 minutos al cuarto y ahora ha dicho que uno más, creo que van a ser 4. Sí, pues ojo también el terreno, estrictamente hablando, porque si vieron... Asume rol de delantero y no se conforma con quedarse ahí atrás. De todas formas está bien protegida la portería con Roa. El balanzamiento de Álvaro. ¡Gol! ¡Buades! El tercero del Albacete. Ahora con estrategia. Buades por el centro libre de marca. Buen centro de Álvaro. El tercero del Albacete, que hoy no va a ser de primera, pero que por lo menos sí le va a permitir a su afición irse muy, muy contentos a casa. A un punto de esa gloria deja a su equipo ese remate de Guades, que me ha recordado en ese flash inicial, iba a decir una barbaridad todo, lo dejando me ha recordado a una jugada de Pelé, que aunque no acabe en gol, muchas veces la recuerdas toda la vida, ¿no? Y en esta acción me he acordado de Acciari, jugador del Murcia, al que felicitamos por ese tremendo trabajo que ha realizado durante todo el año y ese gol que realizó para su equipo, dándole el pase ya de la semana anterior. Gol de Buades, el Albacete que ahora sí amarra de forma definitiva la victoria, el luminoso al final, Ricardo, que marca 3 minutos. Al final son 3 minutos, sí, que ahora está diciendo Ferran a sus jugadores que tengan cabeza para jugar esos minutos. Y desde luego decías antes que ese gol no es del ascenso, pero ha sido celebrado como tal, ¿eh? Porque está pasando muchos apuros el Albacete en esos minutos finales y con este gol ahora ya sí que respiran tranquilo. Además, ya digo, no recuerdo la fecha exacta, pero yo creo que el Albacete lleva casi 2 meses sin ganar un partido aquí en casa. Es mucho, mucho tiempo y supongo que más de uno quizás estaba empezando a impacientar. El empate empezaba a ser el resultado más habitual y hoy, al menos en el marcador, el Albacete sí está ganando con cierta holgura. Luego ya futbolísticamente hablando, quizá el Getafe no ha merecido tanto para palos, porque ha tenido sus ocasiones y se ha jugado bien. El resultado seguro, pero hay que, cuando llegas al área, pues convertir, y eso es una ley que siempre se aplicará en el fútbol. No mete el que más veces llega, sino el que más precisión y técnica tiene en ese momento final. Una buena oportunidad ahora el Getafe para recortar diferencias. Sí. Ángel Vivar Dorado conversando con Gica Crayoveano. Al final es Alberto quien va a golpear. Una maravillosa jugada que ha realizado. Casi si logra meterse en el área y sacar ese penalti. Alberto, muy bien también. Cuidado por zona de rechace. Por donde metió el gol anterior. Lo puede intentar. Es muy difícil. No, creo que tirará fuerte quizá, pero no. Alberto, acción ensayada, Josué, pues va a haber córner. Sí, acción de rechace te iba a decir, la posición de esos jugadores, Josué era el que estaba ahí, pero muy bien. Sobre todo bien tocado porque así no daba tiempo a que los defensas salieran y Josué, lástima que no haya podido proyectar un disparo mucho más certero técnicamente. Quinto lanzamiento de esquina para el Getafe, estamos en tiempo añadido, el Albacete que ha sentenciado con el tanto de Buade, se va el córner muy cerrado. Mete los puños Roa, Josué de nuevo, golpeó mal. Guades despeja una vez más a córner. No ha podido el equipo de Fernando tener el control absoluto en el centro de campo porque, por lo que he dicho antes, en los equipos desde el banquillo puedes diseñar una cosa, pero tienes que ver cómo están físicamente y sobre todo mentalmente.